No, 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 no. Aquí, ¿no? Transición, transición. Ah, vale. Ahora sí. Muy buenas, Que se señores. me ve a mí. Se me ve. Vale, bien. A ver, voy a poner la primera vez que yo voy manejando esto. Así no. Así me puedo apañar y puedo hacer así cositas. ¿Me escucháis bien? ¿Me escucháis bien? Vale, perfecto. A ver, voy. Pues muy buenas. Ya sé que tocaba a los soldados de Vizcaíno, pero tampoco estaba muy motivado a hacerlo. Entonces ya me estaba costando hacer. Y al fin y al cabo, esto es para pasárnoslo bien. Yo prefiero hacer una charlita de algún tema. Muchas veces ya miraremos y si proponéis algún tema y puede ser así gracioso para hacer una charla informal. O sea, yo voy a hablar sin mirar nada. Vamos a. Sí, presentador. Vamos a. Me voy a poner cómodo. Vamos a hacerlo como José Luis Moreno con sus muñecos. Cristina, bienvenida. Y nada, pues eso, prefiero hacer una charlita y tal para que así podamos estar entretenidos y si alguien nos ve en el directo, genial, porque podemos interactuar con ellos. Si no miro a la cámara y voy mirando es porque yo al hablar, quien haya estado conmigo ya sabe que yo voy hablando, voy mirando a los ojos, voy mirando, o sea, mi cerebro siempre está carburando, entonces voy haciendo, no es una descortesía, nada. Además, me tengo que acostumbrar a ello, a mirar a la cámara y tal, porque yo era el hombre sin rostro. Entonces, lo que he pensado es, dentro de lo que es la actualidad manda y tal, además, por ejemplo, David y Zazu están inmersos en la porra de la Eurocopa que hicimos, que siempre estamos ahí con los piques y tal, Yo tengo la pues cámara. sí. Pues entonces la actualidad manda y todos los que podemos estamos viendo la Eurocopa, los máximos partidos posibles. Es mi contribución a Telecinco cada 2 años, porque no hago nada más. Muy buena Cristina, muy buen humor, la verdad. Y entonces, pues eso, está la Eurocopa. Y ayer jugó España el primer partido, y de lo que vamos a hablar en este directo va a ser de los debuts de España en las Eurocopas que yo he vivido. ¿Por qué? Pues porque así también puedo comentar lo que se sentía en ese momento un poquito. Cierto que a mí siempre me ha gustado la historia del fútbol y, por ejemplo, yo sé todos los debuts de España en la Eurocopa, pero yo no puedo decir lo que yo vivía en ese momento y lo que se podía palpar a pie de calle. Entonces, puedo leer, puedo escribir lo que otros han sentido, pero no lo que yo. Entonces, en este vamos a hablar desde las Eurocopas del 96 hasta el 2016 incluido, de todos los debuts de España en una Eurocopa. Y vamos a ir haciéndolo pues paulatinamente. Vamos a hablar también un poquito de cómo llega España a esa Eurocopa, de la convocatoria. Y eso vamos a irlo haciendo pues sin prisa, sin pausa. Bueno, más pausa que prisa. Y Tú dime. sigue, hablando. Ah. Y bueno, interactuando con vosotros y si vosotros tenéis alguna experiencia y tal, pues siempre es bueno ir contándola y así pues esto se nutre un poquito más. Entonces nos vamos a ir con la primera que yo viví, porque a ver, es cierto que yo nazco en septiembre del 84, como buena persona que luego me he ido haciendo a mí mismo, como diría un liberal yanqui.
Nacía lo último de septiembre, entonces la Eurocopa del 84 no la pude vivir. La del 88 lo he repetido algunas veces en mi casa, no gustaba el fútbol. Mi padre decía que era el opio del pueblo y mi madre era una mujer, por desgracia, muy de su época. Luego la mujer ha pegado una evolución de la que me siento muy orgulloso, pero claro. A mi madre le empieza a gustar el fútbol, no porque le guste el fútbol, sino por otros motivos. Pero la mujer le empezó a gustar al fútbol cuando yo me dediqué a jugarlo ya a nivel federado y tal. Entonces, la Eurocopa del 92, España no se clasifica, es el último gran evento hemos venido a jugar. Au Paí, Bonanit, buenas, Monty, sauda a Cristina y Cristina sauda a Monty, así ya os saudáis como sí. David y Zazu en el chat. Son parejas nostálgicas, ¿eh? Vamos a hacer un first days un día aquí. Sí. Entonces, lo que viene siendo pasión maternal, sí, a la mujer, claro, pensad que le explicaba yo que un penalti no iba con barrera, cosas así. La mujer por amor filial, la de cosas que hizo, pero bueno, y sigue haciendo. Entonces, la Eurocopa del 92, como comentaba, España es el último evento que no se clasifica para Suecia. Es un evento donde además se hace una fase de clasificación nefasta, perdiendo los dos partidos ante Francia, tanto en el Parque de los Príncipes como también en Sevilla. La selección jugaba todos sus partidos oficiales en Sevilla, debido a que siempre decían que el calor del público animaba mucho más allí. Y también se pierde ante ante Checoslovaquia, y España no se clasifica. Y esa Eurocopa es cierto que la da la 2, pero yo la recuerdo como si fuera secreto de Estado, poniéndola partidos en diferido, partidos a horas intempestivas. O sea, también las cosas han cambiado. La hora de acostarse de los españoles en los años 90 no es la misma que la de ahora. A pesar de ser un pueblo, el español, que siempre se ha acostado muy tarde con respecto a sus vecinos europeos, incluso, bueno, no lo tengo tan a mano, pero por ejemplo en Italia, que es un país muy mediterráneo y muy parecido a nosotros, también en ese aspecto se acuestan antes que nosotros los italianos. Entonces, has saltado tarde. No te has perdido nada, José. Estaba así acabando de empezar, estaba hablando sobre lo que vamos a hacer y bueno, estaba hablando de esa Eurocopa del 92, cómo fue tratado en la televisión en España, en la 2 y tal, que lo daban a, ya te digo, muchos partidos en diferido. No hubo mucha cobertura de prensa en España de esa Eurocopa. Parecía que si no estaba España, no. Y entonces, claro, debido a la ausencia de España en esa Eurocopa, siempre he deseado mucho más que España consiga ir a fases finales, porque me imaginaba un Mundial o una Eurocopa sin España, así como de tapadillo, como si fuera una Copa América cualquiera. Pero bueno, entonces, sí, el prime time para el primer time para las series y tal, a las 9, 9 y media, 9 y media, en los 90, sí, pero Buenafuente, que hacía lo que lleva haciendo durante 25 años, pues lo empezó a hacer en TV3. Buenafuente, su programa, el Late Show, empezaba a las 11 menos cuarto, 11. Crónicas Marcianas también empezaba a las 11. Sí. Bueno, claro, no sabría decirte, Monty. Es un tema en el que no me he puesto a pensar, pero claro, yo también tengo muy claro cuando yo entro a las 7 de la mañana y tal, que yo me despierto a las 5 y cuarto para afeitarme, para ducharme, para tomarme un cafelito tranquilo antes de salir. Y eso que yo trabajo a una canción de casa, pero me gusta despertarme con tranquilidad. Yo tengo claro que si ponen un partido del Barça a las 10 de la noche y yo al día siguiente entro a las 7, yo ese partido no lo veo.
pero claro, eso ya cada uno. También conozco gente que entra a las 8 de la mañana al colegio te estoy diciendo, y ve lo de las cocinas, ¿cómo se llama esto? Masterchef, hasta la 1:30, 2:15, con una televisión pública, cabe. Un prime time a las 2:15 tiene delito, pero bueno. Tú eres gitano 70, ¿qué? Miguel. Hostia, Miguel, qué bueno. Te ha delatado ese valor. Claro, digo, hostia. Qué bueno tenerte aquí también. Oy. Un amigo mío coleccionaba del Panini del 92, que a mí ni me sonaba. Sí, yo sé que la recuerdo. Repe los pegué en una caja de puros. Sí, yo lo recuerdo por el conejo de la Eurocopa. Pero bueno, que entonces esa Eurocopa empezó, diría que el 10 de junio, y la Liga Española acabó el 7 de junio. Que había un calendario, cuando se hizo el calendario en agosto o en julio del 91, se hizo dos calendarios, uno si España iba a la Eurocopa y otro si no. Pero bueno, nos vamos a la Eurocopa del 96, porque si no... ¿Tú lo veías aunque luego me...? No, yo no. Sí, es el mismo Miguel de antes, sí. No, eso ya, claro, ya la gente, pero yo tengo un hijo y no le dejo que se quede hasta las 2:15. No, es que echan tele, bueno, pero es que mañana tú has de estar despierto. Eso ya, claro, cada uno. En mi casa en eso siempre fueron bastante estrictos. Pero nos vamos a la Eurocopa del 96 y vamos a ver porque vamos a hablar sobre todo del debut de la selección española, coincidiendo con el debut ayer ante Suecia en la Eurocopa del 2020, los debuts de España en las Eurocopas del 96, 2000, 2004, 2008, 2012 y 2016, y vamos a hablar también de cómo es la fase de clasificación, pero así de manera muy liviana, y luego haremos la convocatoria y hablaremos de ese partido. Y es que antes lo estaba hablando en privado con José, a mí no me parece que España hiciera mal partido, es más, ha ganado partidos la selección española en fases finales de Eurocopas o Mundiales que han jugado mucho peor, según siempre mi opinión, y la gente ha salido más contenta. Entonces, claro, para mí más que el resultado, que claro que el resultado hace que... pero es el camino un poco. Entonces, vamos a mirar cómo fue la fase de clasificación de la selección española para el 96. Lo tengo aquí, gracias a Sagra, que siempre es un sol, me lo prepara todo. Como si fuera un niño retarde, pues así. Y aquí lo tenemos. ¿Te gusta así, más grande? Sí, yo estoy contigo, José. Sí, no, así está bien. Entonces, vemos la fase de clasificación de la Eurocopa 96. Para mí es un grupo que no es fácil. No es fácil. También es cierto que creo que eran 8 grupos de clasificación. Había muchas selecciones que debutaban en esa fase de clasificación porque la desintegración de la URSS fue... la URSS desaparece oficialmente el 25 de diciembre del 91. Y entonces hay muchas selecciones que no llegan a apuntarse al carro para el Mundial del 94 y esa Eurocopa del 96 es su primera fase de clasificación. Por ejemplo, en este grupo que vemos, diría que al menos hay un par que es así. Macedonia seguro, yo diría que al Mundial del 94 no fue, y Armenia tampoco. Entonces, es un grupo difícil porque es... te toca contra Dinamarca, que la has eliminado antes en el Mundial del 94, en el último partido, lo dijimos el otro día, un partido que no sé si se habrá superado, me imagino que sí, pero hasta hace muy pocas... sí, además España jugando finales de Mundial y tal, pero hasta quizá hace 10, 12 años era el partido más visto de la televisión española, este España-Dinamarca de noviembre del 93, donde pasa España con un gol de hierro en una falta en un córner, y es el debut de Santi Cañizares en la portería de la selección española, en un partido que a Zubi lo expulsan en el minuto 12 porque le da la pelota a Laudrup. Laudrup lo regatea, él ya estaba en el suelo, y entonces le coge el pie a Laudrup y
y desde el minuto 12-13 España juega con un jugador menos. Pues te toca Dinamarca, que además coincide que es la campeona de la Eurocopa vigente, la del 92. Coincides con Bélgica, que es cierto que su generación de oro, que la época de oro de los belgas llega como selección en la década de los 80. Ya los clubes belgas a finales de la década de los 70 y durante toda la de los 80 estuvieron dando muchísima guerra, el Anderlecht, el Brujas, el Malinas, incluso el Standard de Lieja, dan muchísima guerra en Europa. Sus jugadores, por ejemplo, Bélgica es cuarta clasificada en el Mundial de México 86, hace muy buen papel también dentro de lo esperado en el Mundial del 82. En el Mundial del 90 es cierto que un gol de David Platt en octavos de final les, en la prórroga, en el último minuto de la prórroga, los manda a casa. Y en el 94 ya se empiezan a ver algunas grietas en la selección, una selección que no ha hecho el cambio generacional. Pero bueno, sobre todo en esta fase de clasificación se da porque uno de los partidos cumbre de España es en Bruselas. Gana 1-4 en un partido redondo de los de Clemente. Además, empieza adelantándose Bélgica con un gol de Gris en el minuto 7-8 más o menos. Y luego Donato hace un partidazo, incluso marca gol. Que Donato ya había debutado en el partido anterior ante Dinamarca. Donato y Pizzi debutaron en esa fase de clasificación. Fueron los primeros nacionalizados en muchísimos años que jugaban en la selección, porque es cierto que en la década de los 50, de los 60, hay muchos nacionalizados, pero Donato y Pizzi son los primeros que yo vivo con conciencia. No recuerdo exactamente si fue así, pero si estoy en lo cierto, España ganó a Macedonia 0-2 con doblete de Salinas. Cierto, jugando de azul, muy bien. Es así. Y hasta aquí el Zubi Momentum del día. Era la costumbre. Gracias a Masterchef, Chris empezó a intimear con mi madre. Pues me alegro, pero yo considero que ese programa no ha de estar en la televisión pública. Pues todo para vosotros, a mí me parece un tongo. Ah, Masterchef, vale. Claro, yo creo que es Masterchef. Vale. Claro, no, al estar hablando yo de mis cosas, ir divagando y tal, y de repente, ¿qué he dicho? Que no. Sí, me imagino que todo está guionizado, Zazu. Yo, la verdad es que de estas cosas me creo poquito. Eso de sorteo ante notario y tal, típico partido jugado en un entorno post-apocalíptico. Además, eso, José, unos años donde una radio, había la guerra de los medios entre García y de la Morena, y en medio de todo estaba Clemente, que no digo que Clemente sea un corderito, porque Clemente iba con el bulldozer para adelante, y si tenía que cargar contra unos y contra otros, o sea, yo recuerdo peleas con Valdano, con Antich, que ya la contaremos en la Liga de los Estrellados dentro de unos meses, que ya hemos contado alguna. La tiene con Cruyff, la tiene con Mendoza, la tiene también con Bullo, la tiene con la Quinta del Buitre, un poco así, la tiene con diversos periodistas, pero bueno, Clemente también es más chulo que un 8 y siempre le ha gustado mucho ese juego, yo creo. Entonces, también recordad en la fase de clasificación, perdonad si divago, va a ser un poco así porque no llevo ningún guión, ya estáis viendo que va un poco a lo loco, más o menos tengo las ideas en mi cabeza, pero no ha llegado el funcionario que lo sabe poner en orden. Entonces, lleva menos guión que Iker Jiménez, que Iker Jiménez pone cuatro garabatos en un papel. Cierto. Y con eso tira. Cierto, pero sí, no, pero está aquí dentro funcionando tu funcionario. Sí, por eso he dicho que no me lo tengan en cuenta si no voy mirando a la cámara, porque yo estoy pensando a la vez que voy hablando. Entonces, sí, feel free, gracias Javi. ¿De dónde era? ¿Quién? Pero el de Masterchef. ¿Quién? El Carlos Maldonado. Ah, de Talavera, ¿no? Sí. Bueno, entonces, ambiente de guerra, de cuchillos por todas partes. Incluso la Eurocopa del 96 es un ambiente de guerra total. Eso es Vietnam. Y diría que es donde Clemente intenta agredir a JJ Santos, donde empieza a llamarlo cojo y tal.
Sí, 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 es un ambiente de guerra total, además. Los periodistas se meten mucho porque Clemente coge un castillo que tiene un campo de golf y él le van diciendo: Mister, ¿has hecho la táctica para el partido contra Bulgaria? Que era el primero, y él decía: hoy he hecho 18 hoyos. Es un poco la actitud que tiene Luis Enrique con los medios, que yo creo que Luis Enrique podría ir un poquito menos sobrado. Ya lo era incluso con los medios catalanes, que pero podría ir un poquito menos sobrado, pero también se ha de decir que tiene unos huevos como el caballo espartero. Pero bueno, entonces, en esa fase de clasificación, veis, España de los 10 partidos gana 8, empata 2, que empata ante Dinamarca en Copenhague, empata 1, un muy buen resultado, y ese es el que certifica la clasificación a falta de 1 o 2 partidos, y también empata en casa ante Bélgica. Hay una de las cosas curiosas de esta fase de clasificación, que ayer lo comenté en Twitter, pero al seguirme 6 personas, pues claro, no tiene difusión. Ahora que somos 7, ya esto debe ser... No, bueno, pero somos 11, muy bien, muy bien. ¿Cuál es el seleccionador que más te ha gustado de la historia de la Eurocopa, pero a nivel español o a nivel europeo? Esa canción, quiero estar contigo, quiero estar contigo, quiero estar contigo, pero esa era del Mundial del 98, si no recuerdo mal. Europeo, seleccionador europeo, ostras. A ver, como mérito, nunca emplearía su táctica, porque a mí, yo como... hay una cosa de Cruyff, yo no soy cruyffista, pero hay una cosa de Cruyff que ahí tiene toda la razón. Y cuando llega en el año 88 al Barça, vuelvo a pedir disculpas porque voy a ir divagando y os voy a ir contestando, ¿vale? ¿Quién era el seleccionador de España en aquella Euro, en la del 96? Javier Clemente. Voy a ir contestando, entonces yo no tengo ninguna prisa. Yo el sábado entro a las 11 de la noche, me estoy yendo a dormir. A las 2 me fui ayer y le dije a Sagra: esto no puede ser, tengo que aguantar más porque si no el sábado voy a morirme. Y dijo: voy a hacer un directo. No, bueno, ya tenía pensado hacer un directo, pero yo no tengo ninguna prisa, entonces disculpadme, pero... porque... Bueno, tengo pensado varios tier lists, Dari. Pues nunca emplearía ese sistema de juego, porque es lo que iba a decir. Como Cruyff llega en el 88 y le dice a sus jugadores: no, se ha de jugar así, tal, siempre tocando el balón. Y él decía: yo soy el que os va a ver durante toda la temporada. Porque, a ver, hay aficionados. Antes, como no se daban todos los partidos, pues los aficionados solo veían los partidos de casa y no siempre vas al estadio. O sea, un buen aficionado de 19 partidos acaba yendo 16 al estadio, ¿vale? Y más hablando de la idiosincrasia del Sosi del Barça, que es el burgués de siempre, es el arquetipo del Sosi. Entonces, yo os tengo que ver toda la temporada, entonces yo quiero divertirme, no me quiero aburrir. Pues yo me pasaría lo mismo, yo no podría jugar, pero el mérito que tiene Otto Rehhagel con la selección de Grecia, selección de mierda, es que ninguno de los jugadores que gana esa Eurocopa está en el top 15 de su posición. O sea, ya no top 15 de Europa, top 15 de su posición, ninguno de los jugadores, y que haya conseguido... Es como la Euroliga del 93 de baloncesto, que la gana el Limoges y se la gana a la Kinder de Bolonia. En la Kinder de Bolonia estaba Toni Kukoc, que quien no la haya visto jugar, de verdad, era un placer. Y en Europa, en el europeo de Bormio, no, en el Mundial Sub, en el Mundial Junior de Bormio en el 87, hay un vídeo por ahí en YouTube que circula, que le casca a los Yankees 7 triples de 7 intentados.
Y él empezó a jugar a básquet con 17 años y ahí tenía 19 quizá. Un espectáculo, Toni Kukoč. Pues el entrenador del Kinder de Bolonia, el Limoges, ganó esa final, creo que fueron 55-53 en baloncesto. Un bodrio el básquet de los 90. Un día, si queréis, ya nos ponemos un poquito a profundizar. Pero entonces el entrenador de la Kinder de Bolonia en rueda de prensa se queja de que el Limoges ha jugado a especular, a ataques de 30 segundos, las posesiones sean de 30 segundos antes. Y entonces el entrenador del Limoges dijo que me dé a Toni Kukoč y no jugaré así. Entonces, pues así está Grecia, ¿cómo vas a jugar? ¿Vas a jugar al ataque? Pues no, tienes lo que tienes. Entonces, sí, hoy la NBA es a las 2:30. Sí, sí, cierto. Siguiendo con la música, a cortinilla de continuidad de Televisión Española, No necesito a nadie alrededor, de Charly García. Hostia, pues no la recuerdo ahora mismo. A mí me encandiló la República Checa, no recuerdo si finalista. Perdió la final el 30 de junio del 96 con ese gol de oro de Oliver Bierhoff en una cagada tremenda de Peter Kouba, que hasta entonces había hecho una muy buena Eurocopa. Karisteas de delantero y Karagounis de centrocampistas, que venían de hacer más. No, y además es eso, Monty. Nadie estaba en ese top 15 europeo, ya no mundial, europeo en su posición, nadie. Semis, aquello fue doloroso. No, eso es la Eurocopa del 2004, pero vale, creía que decías la del 96. Pues bueno, ya habéis visto. Entonces nos vamos con los 22 convocados, porque entonces sean 22 jugadores los convocados en la selección. Le he de quitar el ojo, ¿no? Para sí, vale. Quita el primero. Ya me volvéis a ver, pero no por mucho tiempo. No. Vale. Y aquí lo tenemos. Se ve un poco. Voy a ver si la puedo hacer un poco más grande. No, me estoy haciendo más grande a mí. Bueno, a ver, más o menos. Muévelo un poquito para la izquierda la cámara ahora. Eres como Ciro López. Sí, pero sin pero dinero. Sin dinero. Ah, ¿sabes qué pasa? Que es que está bloqueada para que no se. Ah. El candado es para que no lo muevas. Vale. Entonces ya. Ya en nada vas a ser, vamos, el estreame. Sí. O sea, vamos. Tiembla y va. Que tiemble, que tiemble. Y la puedo. Madre mía, Zubizarreta en modo gigante. Toma ya. Entonces. A la mierda todo. Tuve ese póster en la habitación hasta hace poco. Sí, era. Además, le he dicho a Sagra, hostia, me gustaría que. La mierda todo. ¿Por qué? No. Hombre, porque estaban los recuadritos tan colocados. Ah, sí, está bien. De repente todo, ala. Sí, lo que pasa es que esa selección no está nada mal, ¿eh? También es. Sabe decir que hay muchos palos a Clemente, pero claro, si miramos un poco la historia de la selección en la Eurocopa, pues bueno, en el 60 se niega a jugar contra la URSS en cuartos de final, en el 64 sí que la gana, pero el papel es de mero comparsa en el 68, 72, 76. Ya en el 80, que se celebra la primera así a modo organizado en un solo país, primera fase y tal, no pasa de primera fase. En el 84, por varios milagros, menos cantoso que lo de Grecia en 2004, pero son varios milagros los que llevan a España a esa final de la Eurocopa, ya empezando por el 12-1 a Malta en la fase de clasificación, y en el 88 se hizo un poco menos que el ridículo, porque ya no solo que pierdas en la fase de grupos, que es lógico, caes en el mismo grupo que Alemania e Italia. Pero es que el partido ante esas dos selecciones fue muy pobre en ambos partidos. Sí, es cierto lo que dice David de las selecciones inferiores. Vale, entonces, pues bueno, en esta convocatoria de la selección española,
pues tenemos a los 22 jugadores, además, detrás están en Puente Viesgo, que es donde hacía la concentración Clemente siempre antes de ir a los sitios, ya fuera a Estados Unidos en su día, bueno, aunque antes pasó por Canadá, o aquí en la Eurocopa de Inglaterra, o incluso en el Mundial de Francia, que fue su última cita. Y bueno, tenemos los tres porteros, el primero Zubi, que ya había cumplido 100 partidos como internacional, Santi Cañizares, que siempre había mucho revuelo y Bullo se quejó de que iba Cañizares, que era su suplente, y no él, que era el titular. Pero Clemente lo que le venía a decir a Bullo, sobre todo, es que un poco lo que le pasa a mucha gente, o lo que le pasó, por ejemplo, a Casillas en 2016, o quizá lo que quiso dar a entender Luis Enrique al no convocar a Sergio Ramos para esta Eurocopa, Bullo no lo puedes tener de suplente porque es un mal compañero. Entonces, el segundo y el tercer portero, como saben que no van a jugar, siempre han de ser de un perfil bajo. O sea, tú no puedes llevar a los tres mejores, a no ser que ya vayan concienciados de que no van a jugar y tú se la hayas... Pero tú no puedes llevar a dos bestias que compitan por un mismo lugar, rollo Can y el del Schalke de la 96-97, que luego estuvo... Lehmann. Porque seguramente acabe habiendo mal rollo, y en una selección para un mundial es malo el mal rollo. Entonces por eso no llevaba a Bullo, porque a mí Bullo me parecía un muy buen portero. Y sí, a mí me parece lo mismo, Monty. Entonces, apuntado está. Ah, vale, muy bien. Bullo hizo más méritos. Es que Cañizares no juega ningún partido. No sé si juega el del Celta, que debuta Rivera con gol cuando el Madrid ya era campeón. Pero si juega, es el único partido de liga que juega Cañizares, sí que juega el día del Odense, en esa 94-95. Aunque es cierto que la 95-96 Bullo es titular, pero luego Arsenio acaba colocando a Cañizares. El del Celta lo juega, de rojo, sí, vale. Pues ese único partido, los otros 37, porque incluso el Madrid-Betis lo acaba jugando, porque se está disputando, el Madrid-Betis, que es la 38ª jornada de esa 94-95, la acaba jugando Bullo porque está luchando por el Zamora con Jaro, que es el portero del Betis. Pero bueno, entonces, de segundo portero lleva Cañizares, que ya he dicho, en la última fase de la temporada 95-96... sí que juega de titular en el Real Madrid. Y de tercer portero a José Francisco Molina. Y ahí hubo un debate, porque es cierto que Molina sorprendió a muchísimos. Acaba bajando con el Rayo tras encajar 8 goles en la última jornada, aunque puede parecer mucho. Pero si miráis los 8 goles, Molina como demasiado tiene culpa en uno. Entonces para mí no son culpa de Molina los 8 goles, pero uno de los éxitos del Atlético de Madrid de la 95-96, si bien es cierto que no el principal, es Molina. Salva muchos partidos, además su posición adelantada en el campo hace que puedan presionar más los jugadores de Atlético Madrid, y la verdad es que tiene un papel importante. Pero se especulaba con que el tercer portero podía ser Toni, que acaba siendo el Zamora de esa temporada 95-96, y Toni en el Español estaba viviendo sus mejores años. Sí, Pedro Jaro, cierto, además había hecho dos muy buenos años en el Betis. Pero bueno, entonces esos sean los porteros. De defensa podemos ver, voy desde arriba a la izquierda para la derecha, ¿vale? Entonces, el primer defensa, Juanma López, del Atlético de Madrid, había hecho quizás su mejor año. También, la verdad es que los árbitros, sin querer justificar, para mí el que acaba ganando una liga, no sé, que sea algo muy escandaloso, es el que la acaba mereciendo al final, pero los arbitrajes con el Atlético de Madrid estuvieron más disciplinantes que años anteriores o que años posteriores, la verdad. Y Juanma López se hizo ahí con un
con un puesto. Tenemos ahora, vamos a segunda fila, tenemos otro defensa, Abelardo, que había acabado jugando otro año unos 20-25 partidos con Cruyff. Teníamos a Jorge Otero, que había quedado subcampeón con el Valencia, un Valencia que a mí siempre me hace mucha gracia esta anécdota, y es que en la jornada 42 el Valencia podía ganar la Liga si el Atlético de Madrid perdía y ellos ganaban en Balaídos. Finalmente el Atlético ganó 2-0 al Albacete en el debut de Plotnikov como portero de los manchegos, un rubio que no entiendo cómo llegó hasta ahí, y el Valencia acabó empatando a 1 en Balaídos. Pero antes del calentamiento, ya lo he contado alguna vez, antes del calentamiento Zubi se está riendo, y entonces Luis Aragonés le pregunta: ¿usted de qué se ríe? Y dice Zubi: estoy mirando que con esta plantilla podemos ser campeones de Liga y me hace gracia. Entonces Jorge Otero, que jugó muchísimos partidos con Luis Aragonés. Tenemos también ahora a Alberto Belsué, que debutó en esa fase de clasificación. Tenemos a Sergi, que hizo un temporadón. Para mí su mejor temporada en el Barça fue la 95-96. Rubricado, sobre todo, para mí estaba en el top 3 de laterales izquierdos mundiales Sergi con esa temporada. Y Rubricado con un golazo en Eindhoven que le da el pase al Barça a las semis de la UEFA, increíble. Rafa Alcorta, para mí siempre un señor central que ha quedado manchado por ese regate de Romario, pero parece a veces la gente solo se queda con una imagen cuando la carrera de Alcorta es de quitarse el sombrero. Me dijo hace un... ¿fue su único partido en primera el de Plotnikov? Diría que sí. Ah, pues mira, ya te lo confirma Belsué, como decían en Antena 3. No era más ni nada jodido ruso. Claro, es que... Pero bueno. Luego de centrocampistas, es cierto que Nadal desarrolla su carrera en el Barça como central, aunque muchas veces Cruyff lo usa como centrocampista, porque Cruyff estaba zumbado y a veces usaba tres defensas y uno era Koeman, el otro Eusebio y el otro Goicoechea, ¿sabes? Que de defensa y Zubi atrás para ganar en velocidad. Entonces Nadal con Clemente jugaba de centrocampista como pivote, con Fernando Hierro, que en el Real Madrid jugaba como central. Nadal ya jugaba como central, con Cruyff jugaba de centrocampista los dos primeros años. Ya a partir de la 93-94 Nadal ya juega de central. Y son dos jugadores que juegan de centrales en sus clubs, que Clemente los usa como centrocampistas, aunque Hierro ya la temporada 91-92, por ejemplo, con Antic, es segundo máximo goleador de la Liga con 21 goles, siendo centrocampista, cosa que para mí Hierro es el mejor jugador español de la década de los 90, sin discusión alguna. Para mí es un jugador que me hubiera encantado, y no estuvo lejos del Barça, no estuvo lejos, pero para mí es el mejor jugador español de los 90. Luego de centrocampistas, ¿a quién más tenemos? Tenemos a José Luis Caminero, que había hecho una temporada 95-96 brutal. Se llevaba muy bien con Jesús Gil. Ahora contaremos alguna cosita que pasó en la concentración, sobre todo con Caminero, que ya la sabéis seguro. Pero José Luis Caminero hizo una temporada bestial, cuando años atrás había sido calumniado por Gil en los medios públicos de que este tío sale de fiesta, este tío se acuesta a las 1000, luego no rinde en el campo, cosas así. ¿Quién más tenemos? A José Emilio Amavisca, que, bueno, había hecho una temporada 94-95 brutal, pero la 95-96 del Madrid quizá no fue culpa suya, pero nunca volvió a rendir a ese nivel de la 94-95, y ese Madrid de la 95-96 es el peor que yo he visto en mi vida. Julen Guerrero, que era la perla del Athletic de Bilbao, que había rechazado el año anterior y se a Juve, al Milan, y la había hecho en el año 94 o en el 95 quizá. Él había hecho un contrato hasta 2007 el Athletic de Bilbao, que creo que no acaba cumpliéndolo por un año, que creo que Julen se retira en 2006 con muy malos rollos, problemas psicológicos, etcétera. Pero Julen Guerrero, claro, ahí que tenía
Julen es del 74, pues tenía 22 años y ya llevaba 4 años en primera división, que a lo mejor Julen Guerrero en primera división en esos 4 años, con 22 ya llevaba 55, 60 goles en primera, o sea, tela. Luis Enrique, que además en ese verano hacía el trasvase Real Madrid-Barça, un jugador total. Si antes decía que Hierro para mí es el mejor español, para mí Luis Enrique, siendo poco generoso, lo pondría en el top 5 de jugadores españoles, y siendo generoso, en el top 3. O sea, estaría entre el 3 y el 5, porque Luis Enrique era increíble. ¿Quién más teníamos por aquí? A Guillermo Amor. Guillermo Amor, que había sido olvidado por Clemente para el Mundial del 94, pero hizo una segunda vuelta de la 95-96 bestial. Él es el gran motor que hace reenganchar al Barça en esa segunda vuelta de la 95-96 para intentar pillar al Atlético de Madrid. Y Guillermo Amor, que hace un muy buen año, quizás sus últimos cartuchos de fútbol los pega esos días, y será muy importante para esta selección. Donato, que lo dijimos hace poco, que Toshak había dicho que su equipo era Donato y 10 más. Es un tío que siempre en mi equipo. Salió defenestrado del Atlético de Madrid en el año 93, pero ¿quién no lo haría con Jesús Gil? Y en el Depor había encontrado su casa. Y Donato, que tenía ya, diría que es un tío del 62 o por ahí, 34 años o por ahí los tendría. A ver, voy a leer un poquito, como, perdonad, ya os digo. No lo sabía que iba a ganar chorrocientos Roland Garros, ni que iba a estar acabado desde 2009. Bueno, acabado, ya me gustaría. Mierda que el Rulo vivió en dos épocas. El Rulo. Y no le da ni para el mejor de los 90 ni el mejor de los 2000. Ah, vale, Raúl. Ostras, Raúl yo sí que lo ponía en el top 5 de mejores jugadores de la década de los 90 españoles, ¿eh? Sí. Los 6 años que hace finales en los 90 son impresionantes, y más, has de valorar que es un tío que debuta con 17 años y cuando ha cumplido la mayoría de edad lleva 12 goles en primera, quizá. ¿Caminero es el de la copla? No lo sé. Ah, sí. Y de delanteros pues llevaba a Julio Salinas, que había tenido una temporada, bueno, aceptable en el Sporting de Gijón, pero era bastante amigo de Javier Clemente. También tenemos ahí a Kiko, que había explotado, había su mejor temporada también de su carrera con el Atlético de Madrid. Pizzi, bota de oro europeo compartido con Alan Shearer, 31 goles, delantero en el Tenerife, que eso le costó su fichaje a coste cero al Barça. ¿Quién más tenemos? Alfonso, que había marcado 11 o 12 goles en Liga, y bueno, no estaba mal. Y bueno, había llevado al Betis hasta octavos de la UEFA. El Betis, es cierto que esa temporada 95-96 creo que queda octavo, noveno, sin muchas opciones para clasificarse a la UEFA desde hacía varias jornadas. Pero bueno, llevaba... ¿Y el 17 quién es? Ah, Manjarín, hostia, sí. Manjarín, que la temporada del Depor había sido discreta, pero Manjarín, que era un jugador también que además te podía jugar por banda izquierda, muy rápido. La verdad es que... Que buena selección. Se lamentó muchísimo la no presencia de Raúl, sobre todo de Raúl, de Iván de la Peña, también de Echeverría, o sea, un poco la generación Just. Y a mí, yo creo que se hubiera merecido lo que... Clemente era mucho de bloques. Yo creo que se hubiera merecido ir por su temporada, que no hay ninguno en esta selección de ese equipo. Jordi Lardín hace una temporada 95-96 increíble. No sé si marca 16 goles en Liga, pero es que además es la máxima estrella de un español que acaba cuarto en Liga,
cuarto en liga, pero que quizás se despide de... No, se despide... Quizás la jornada 30 ya no tenía opciones de liga y tal, pero claro, es que el Atlético se fue mucho. Pero bueno, cuarto en liga y queda en semis de Copa, donde hace sudar a un Barça para meterse en la final de Zaragoza. Y... Sí, la última gran hornada de mareo, casi en pleno. Faltaba Juan Eres. Juan Eres, que había tenido problemas personales con Clemente en el Mundial del 94. Juan Eres junto a Lopetegui, los únicos dos integrantes de la selección que no juegan un solo minuto en Estados Unidos. Lopetegui es lógico, es el tercer portero, pero Juan Eres no. ¿Se ha ganado ya la Liga de Básquet? Ah, mira, me alegro. 7 años sin ganar la Liga de Básquet del Barça. Muy bien. Muy bien. Ah, mira, estaba poniendo aquí Sagra el que tú a la hora que quieras, el programa. Se me pasa el tiempo, de verdad. El programa del Mundial Juvenil, sí, lo hicimos en su día. No recuerdo ahora su nombre porque apareció y desapareció de la vida así sin dar señales, pero no recuerdo con quién. Sé quién es, pero no recuerdo el nombre. Hice el programa este de. Del Mundial de Qatar, y claro, Jasp es porque había un... Diría que era el Clio, el Renault Clio. Ya está, Doctor Soccer. Sí, pero tenía otro nombre. Doctor Soccer era el nombre, es como a la hija de José y Dari, yo le llamo heredera, pero no se llama así. Entonces... La heredera. Pero sí, un programa que hicimos... Y Jasp, porque diría que era el Renault Clio, que sacó Jasp, que decía jóvenes aunque suficientemente preparados. Entonces, esa generación del Mundial de Qatar, increíble, la verdad. La legítima heredera, sí. Entonces, bueno, en esa selección, además de los líos de Clemente con la prensa, pues Caminero... suelta en rueda de prensa que se va del Atlético de Madrid, que se quiere ir. ¡Oh! Muy bien, hola. Zazu, muchas gracias, Zazu. Es que yo os agradezco muchísimo a los suscriptores, la verdad. Hacéis que esto tenga un sentido. Más que nada, que luego yo lo reinvierto para vosotros, pero lo reinvierto con muchísimo gusto y hace que... Y si pasáis un mal momento, si estáis así chungos, si esto os puede hacer olvidar, os puede hacer reír, doble recompensa. No nos han visto aplaudir porque como has puesto el póster. Ah, claro, pues... Bueno, que se suscriba alguien más y nos veis aplaudir, va. Entonces, Caminero suelta eso, esa bomba. Entonces, Gil se pone a atacar a Núñez, el enano de las Ramblas, que como coja lo voy a matar, tal, que... Cosas así, ¿vale? Y es cuando dice la frase que sale en el inicio de la sotana de... Hay unos que por un plato de lentejas son unos mercenarios... Sí. Es cuando lo de Caminero. Entonces, se especula. Es un rumor bastante fuerte. Yo no sé si es un rumor o es cierto... que Caminero se estaba empotrando a la mujer de Simeone. Entonces, que luego creo que la mujer... No sé si esta mujer o la segunda... se ha descubierto que ha sido infiel y tal... Que a mí me da igual, o sea... Hay muchas que ya sabes a lo que hay, igual que muchos. Pero... entonces se rumoreó muy fuerte y tal... Yo recuerdo que van a casa de Caminero y está la mujer de Caminero vestida con un chándal de color. Atención a los colores, lila flojito, blanco y azul, que como si se fuera a hacer jogging, que le llamaban entonces, y la mujer diciendo que no, que ella quiere mucho a su marido, que ahora le quiere más. Entonces, claro. Si la mujer dice ahora le quiero más, es porque una gorda ha hecho. Entonces se rumorea que el Barça le puede fichar, la cláusula de Caminero es de 1.500, total que no. Que yo me imagino a Caminero el primer día yendo, no sé si irían a Segovia o a Boadilla del Monte o donde fuera, Caminero temblando.
Madre mía, cuando me vea el cholo, madre mía, cuando me vea el cholo. Yo me lo imagino temblando la noche anterior sin poder dormir. Era un anuncio en el que salía un señor recriminando a un joven su actitud y concluía diciendo: como dijo Kant, hay cosas que para saberlas bien no basta con haberlas aprendido. Y el chaval respondía: la cita es muy buena, pero no es de Kant, es de Séneca. ¡Oh! Y aquí otros 5 megabytes de mi información absurda e inútil que tengo en mi cabeza. Lila flojito, sí. Claro, entendido también como malva, ¿no? Porque Lila flojito es malva, ¿no? Entonces, pues bueno, hay bastante mal rollete en la selección y tal. Y nada, pues no. Además, el primer partido era contra Bulgaria, porque ya en el sorteo realmente ya se dijo que España estaba en el grupo de la muerte. Aunque bueno, una Eurocopa de 16... raro es que no haya grupos de la muerte, pero casi todos, porque, a ver, si nos ponemos a mirar, claro, el grupo A estaba formado por... bueno, quito la foto, ¿no? A ver. Bueno, como te ha gustado tanto, te la has dejado. Oh. Otra vez, ahí el sufletón. Pues eso, el grupo 1 estaba compuesto por Inglaterra, Suiza, Escocia y Holanda. El grupo B era el de España, Rumanía, Francia y Bulgaria. Luego estaba el grupo C, que era, hostia, este también tela, Alemania, Rusia, República Checa e Italia. Y el grupo D, ¿cuál era? Dinamarca, Portugal, Croacia y Turquía, creo. Sí. Entonces... muy buenas, Cristina, ya sabes que esta... esta es tu casa y a mí me van saliendo sobrinos de la nada. ¿Sí? ¿Herederos? Sí. ¿Somos herederos? Entonces. ¿Listo? Entonces, pues. El primer partido es contra Bulgaria. Además, contra Bulgaria solo se había jugado. No se había jugado en un partido oficial. Se había jugado el mítico del año 33 en el viejo Chamartín contra Bulgaria, donde España aún tiene el récord de mayor goleada de su historia con el 13-0, con los 6 goles de Chacho, que sigue permaneciendo como el jugador que más goles ha metido en un partido con la selección. Y luego en el 85, diría que en diciembre del 85, un partido en Mestalla, bueno, en Lluís Casanova entonces. Creo que hay un partido que gana España 2-0 con un gol de Mitchell y el otro no sé si es de Calderé. Pero bueno, solo había habido esos dos enfrentamientos. Entonces Stoichkov era el alma mater de esa Bulgaria que había quedado cuarta en el Mundial del 94. Una Bulgaria que habían tenido su canto del cisne porque la convocatoria del Mundial del 94 a selección búlgara se la pasa fumando, yendo a comprar tejanos, bebiendo whisky, estando en la piscina, dándose unas comilonas de comida yanqui, que es súper saludable, es la comida recomendada por todos los médicos y dietistas del país. Pero bueno, era su momento y llegan a semifinales. En la Eurocopa del 96 está lo mismo, pero además hay un follón con la Federación Búlgara por el tema de las primas. Y además Stoichkov, que había salido muy mal del Barça, muy mal con Cruyff en el año 95, está su año en el Parma, donde solo marca 5 goles en Liga. La verdad es que el año de Stoichkov es horroroso y está pidiendo a gritos volver a España. Está pidiendo a gritos, se va ofreciendo al Atlético de Madrid, que el Atlético de Madrid habla con el Barça para ver si le rebaja la cláusula, porque el Parma lo vendía por 400 millones... pero el Barça tenía una cláusula de que si iba a un club español, ese club tenía que pagar 1.000 millones más. O el Parma tenía que pagar, bueno, da igual, que se tenían que pagar al Barça 1.000 millones. Para eso Núñez era, parecía judío. Entonces, el Atlético no acaba yendo y sí que acaba yendo para el Barça. Pero en esta Eurocopa aún no. Aún es jugador del Parma, pero como digo, se va ofreciendo al mejor postor. Y...
Era grupo difícil, dos revelaciones del Mundial y la gran ausente. Cierto, cierto, muy cierto, Dari. Además con mucha hambre, Francia. Y con polémica también, con Francia. No vamos a hablar del grupo en sí, vamos a hablar solo del debut. Vamos a ir haciendo estas charlitas y tal. Pero muy cierto de la gran ausente, con mucha hambre, aunque con mucha polémica, porque Aimé Jacquet no cuenta ni con Cantona, ni con Papen. Papen está acabado. Ni con Ginola, que Ginola se le culpa sobre todo del gol de Bulgaria que les deja fuera del Mundial del 94, en noviembre del 93. Entonces, Stoichkov arremete diciendo que España es una banda, tal, que va a ganar porque ningún catalán quiere que gane España, que todo pan contra España, que él va a hacer lo posible para que Cataluña se sienta orgullosa de él, cuando realmente... La gente, los independentistas en el año 96. Una cosa es que la gente se sienta muy española, ¿vale? Pero independentismo en el año 96 en Cataluña, quizá podía haber un 5% de independentismo. Y la mayoría, el 99,9% de los independentistas que yo he conocido a lo largo de mi vida. Otra cosa es a partir de 1 de octubre del 2017, eso es un antes y un después, que haya gente en España que jalee, que te vengan a pegar hostias por querer votar, eso marca un antes y un después. Pero antes de ese 1 de octubre del 2017, el 99,9% de independentistas no odiaba a España. Para ellos es un país, pues como puede ser Francia, otro, pero no es odio, es simplemente que ellos creen que hay otro camino que a ellos les irá mejor. Eso ya es otra opinión política y tal, pero no había odio. Entonces creo que sale Jordi Pujol diciendo que lo de Stoichkov no es verdad, tal, pero bueno, Stoichkov sale con muchísimas ganas ese partido. Y hay cuentas pendientes de jugadores del Real Madrid que están con la selección española e incluso de jugadores del Barça, porque Stoichkov se va, su último año en el Barça se ha peleado con todo Cristo. Entonces, la verdad es que Stoichkov es un tío muy complicado para tenerlo en tu vestuario, ¿eh? Mi suegra sigue llamando el guapo, es que era muy guapo, portada del FIFA 97, muy guapo, David Ginola, muy muy guapo, diría que hacía el anuncio de HS, diría que era David Ginola. Pero bueno, entonces la Eurocopa se inaugura el 8 de junio, que es sábado. Además, ese día creo que es Arantxa Sánchez Vicario que juega la final del Roland Garros ante Steffi Graf, que la acaba perdiendo. Y sí, dando cabezazos a Nadal. Entonces, España debuta al día siguiente, el día 8, diría que es el segundo, porque el sábado 8 diría que solo hay un partido, que es el Inglaterra-Suiza, y diría que no hay más partidos. Voy a poner un poco más fuerte que... ¿Tienes calor? Sí. Entonces, España diría que juega el segundo partido, lo juega en Elland Road, en Leeds, que hay una cosa que sorprende muchísimo. Ah, que antes no lo he dicho. Hostia, y llevo... Una hora y no he contado ni el primer partido. La noche es larga y alberga historias, ¿no? No sé si me va a ser posible hacer un directo de 24 horas. Hombre, no va a faltar contenido, porque... Yo traigo a 5 argentinos y tengo hecho 20 ya. Y yo te dije que iba a hacer un naranjito de goma eva. Cierto. Me da igual, lo de Pepe Vox también me da igual, Monty. O sea, tú no puedes pedir que la gente pegue hostias a gente. Puedes tener una opinión u otra, pero no puedes pedir que le peguen a gente por querer votar. Pero es eso. Entonces, España juega en Leeds, que es Ritz, para Miguel Campoviejo. Vale, pues... Pues eso, yo me voy, pero te sigo escuchando, ¿vale? Vale. Buenas noches. Entonces, el estadio de Leeds, que tendría capacidad para 39.300 personas, más o menos, y fueron unos 22, 23.000 personas a un partido de una Eurocopa. A ver, ahora porque están las medidas, pero es raro encontrarte tanto sitio vacío.
pero juega España, que juega con una camiseta que en su día me gustaba, cuando la sacaron me gustó, incluso hubo un par de mi clase que se la compraron. Uno se compró la camiseta roja y otro se compró la camiseta azul. La blanca, por ejemplo, no me gustó ni en su día y ahora menos. Pero es lo que iba a decir. Creo que es una camiseta que ha envejecido mal. Creo que es una camiseta que ha envejecido bastante mal, la de la selección española de la Eurocopa del 96. Además tiene un botón aquí en el cuello que... no entiendo cómo... Los pantalones de chándal que tenían un bolsillo detrás que decías que para meter el DNI, pues pues eso, para mí ha envejecido bastante mal esa camiseta. España juega con la primera camiseta, y diría que juega de inicio Zubi en portería, Ferré no va porque se ha lesionado de gravedad en... Diría que se lesiona de gravedad en la final de Copa del Rey, jugada el 10 de abril. Juega también... No sé si Juanma López y Abelardo... por la izquierda Sergi, juega Hierro, Nadal... Amor juega ese partido, Caminero, Luis Enrique... Y arriba Pizzi. Y realmente España juega bastante mal. Es un partido bastante bronco entre las dos selecciones. Lo que pasa es que la selección búlgara quizá tiene ocasiones más claras. Tiene chutes desde lejos de Trifon Ivanov, que sorprenden a Zubi, que Zubi me da una inseguridad. Hay un gol que le anulan a Stoichkov por fuera de juego, que a lo mejor Stoichkov está en posición legal como un metro y medio y se anulan. Y luego hay un penalti, creo que es de Sergi a Kostadinov, que chuta Stoichkov. Zubi se tira muy bien en el penalti, pero da en el palo y acaba entrando, y es el 1-0 para Bulgaria. Y a partir de ahí empieza la reón de España, otra vez a jugar con más corazón que cabeza, porque en la primera parte España tiene... Ah, que Bulgaria en la primera parte da un larguero, ahora me estoy acordando también. Pero en la primera parte España tiene una clarísima de Guerrero, que la chuta con la zurda y la chuta alta. Luego tiene... Diría que es un remate de cabeza de Pizzi, que hace que Mikhailov se tenga que esforzar. Y en la segunda parte... Hasta que no marca Bulgaria, España no espabila. Y... A partir de ahí sí hay unos chutes lejanos de Fernando Hierro. Entra Alfonso y Alfonso llevaría como 20 segundos en el campo. Y entonces hay un chut lejano. Diría que es de Hierro, ahora no lo recuerdo bien, pero diría que sí. Y él le da sin querer y acaba entrando la pelota. Y entonces, bueno, Alfonsito. Alfonsito que ha sido clave en dos ocasiones en la Eurocopa, ¿eh? Pero entonces España consigue... Es cierto que a partir del gol España tiene el dominio y las ocasiones más claras son de España. Recuerdo un chut de falta, creo que de Hierro, luego otro chut lejano de Hierro. Ocasiones así claras tampoco hay. No tiene el día España, tiene las ideas bastante espesas, no tiene la... Y bueno, un punto, se le apalea mucho a Clemente. Y claro, antes... Ahora un empate, pues bueno, con que ganes un partido y un empate ya te clasificas, incluso a veces como segundo. Ahora no, ahora, digo, eso ahora, antes no, antes en el grupo de cuatro pasaban dos y te tocaba jugar el próximo partido ante Francia, que había ganado a Rumanía por 1-0. Entonces, se le dieron muchos palos a Clemente de una actitud conservadora, de que realmente estaba jugando con muchos defensas. Y ese fue el debut de mi primera Eurocopa, una Eurocopa que viví mucho. Y bueno, si os va gustando esto, yo voy a ir subiendo cositas de recuerdos de Eurocopa. España en general, las camisetas blancas y menos en los debuts de Mundial. A mí la del Mundial del 98 me gustaba la blanca, que además debuta con ella contra Nigeria. Y la azul me encantaba también. La roja estaba bien,
Pero las dos suplentes me encantaban. Os está lloviendo, ostras. Ah, por los resultados. Sí. Pero bueno, esa es el debut de la Eurocopa del 96. Nos vamos a ir. Sí, ojalá, tuviéramos nosotros lluvia. Hace un calor, he salido hoy y parecía Hell's Kitchen, mi barrio, de verdad. Nos vamos a ir a la Eurocopa del 2000. A ver si se ve bien. Vale, ya quita el candado. Muy bien, gracias, Sagra. Y a ver. Y lo voy a poner así de grande. Igualmente, aunque no veáis el chat, yo sí que, bueno, lo pongo así. Y bueno, entonces, vale, así. Entonces, en la Eurocopa del 2000, ¿qué es lo que pasa? Pues bueno, los resultados habían tapado un poco, porque en la Eurocopa del 96 te vas por una injusticia, igual quizá que en el Mundial del 94, pero las hostilidades con Javier Clemente, disculpadme que voy a echarle un sorbo, se me sacaba la boca. Sí, ya voy por libre, ya como un taxi, pero de izquierdas. Los resultados esta vez no pudieron salvar a Clemente. El Mundial del 98, la verdad es que se llegaba con muchísimas aspiraciones y fue una catástrofe por parte de España, catástrofe total. Aún así, Clemente consigue conservar el puesto, pero en el primer partido de la clasificación para la Eurocopa, Chipre te gana en septiembre del 98 por 3-2, un descalabro total, de las magnitudes más o menos como el de Irlanda del Norte en 2006. Y ahí ya, Clemente, verano aburrido, apúntate al Splay, curso nostálgico Summer Edition. pues como iba diciendo, un descalabro total muy comparable al que sufre España en 2006, o un poco más, quizá no de tanta dimensión ni de tanta importancia, pero en 2014 hay otro bastante similar, ya que Eslovaquia le gana a España. La selección eslovaca tenía más nivel que la selección de Chipre o la de Irlanda del Norte en su día, pero también es un descalabro bastante importante. Entonces, tras ese, además, la gente estaba muy desilusionada con la selección, un mundial que España hubiera podido acudir muchos aficionados porque se disputaba en Francia, te quedas fuera el tercer partido, además pasan dos selecciones a octavos que luego se quedaron ahí. Sí, con Zubi haciendo de las suyas en el partido de Noruega, pero se fue con una euforia desmedida quizá y realmente, que a decir verdad, ese partido que pierde España ante Chipre es el segundo partido tras el de Nigeria que pierde España desde abril del 93, o desde el 31 de marzo. Adiós. Desde marzo del 93 es el segundo partido, el de Chipre. Lo que pasa es que el primero había sido el de Nigeria en el Mundial y ya te había. Pero llega Camacho a la selección, que había durado 22 días en el Real Madrid durante ese verano. Camacho, que ya la había hecho muy bien en el Rayo, luego en el Español lo hizo fenomenal. Algo para olvidar lo que le pasó en Sevilla. Y en el Español, en la temporada 97-98, que vuelve, pues bueno, sin más. Una temporada en mitad de la tabla, sin sufrimiento para el Español. También temporada de transición, ya que el Español debuta en Montjuic, con todo lo que eso conlleva. Pero ficha por el Real Madrid, entonces tiene trifulcas con Lorenzo Sanz y tal, no ve las cosas claras y renuncia a los 22 días. Y realmente eso es lo que le da la oportunidad de entrenar al Real Madrid, digo, a la selección.
con invitados especiales. Si no recuerdo mal, una empresa que no sé si era Telepizza regalaba cintas VHS con todos los goles de la clasificación. Sí, cierto. Sí, era Telepizza. Ahora estoy recordando, era Telepizza, pero claro, regalaba. Que tenías que comprar una pizza a lo mejor de 3.000 pavos, ¿sabes? Que el resto de la semana comer arroz. Pero 3.000 pelas. Pero bueno. Entonces llega Camacho, tiene dos partidos amistosos antes de tener el primer partido oficial. Y tiene dos partidos amistosos, uno ante Rusia, que creo que Camacho lleva como 6 días al frente de la selección. O sea, una toma de contacto contra Rusia. No recuerdo ahora en qué campo, pero marca Víctor Alquiza el único gol del partido. Luego tienen un amistoso muy ilusionante en Italia. No sé si es en Salerno el partido. Diría que es en Salerno, pero ahora no estoy seguro. Y España empata a 2 en un buen partido, Italia-España. Y es el partido ese de ¿quién es el número 2? Que preguntan por Michel Salgado los comentaristas italianos. Entonces se trae a Camacho y sobre todo lo que crea mucha ilusión es los dos partidos que además coinciden con la Semana Santa en España, que es en el año 99 la Semana Santa. El Jueves Santo cae el 1 de abril. El 1 de abril es Jueves Santo, el Domingo de Resurrección es 4 de abril. Y diría que el 31 de marzo juega España y había jugado España el 27 contra Austria, que le gana 9-0. Entonces, claro, se tiene mucha ilusión porque además el partido de España le entra todo, Austria es un desastre, pero claro, crea mucha ilusión a los 4 días, como yo digo, el 31 de marzo se juega en San Marino y caen 6. Y causa mucha ilusión porque España es eso. Mirad, lo tenéis aquí. En 8 partidos marca 42 goles. Sale a 5,25 goles por partido marcados, cosa que es una bestialidad. Entonces, creo que Raúl acaba marcando 9 goles en esa fase de clasificación. Y eso hace que... Recuerdo el sorteo. El sorteo diría que se hace el 4 de diciembre del 99, el sorteo de la Eurocopa, y la mayoría de seleccionadores entrevistados dan como favorita a la selección española, junto con quizá Países Bajos por jugar en casa, quizá Francia por ser la campeona del mundo, pero dan más favorito, España sale como máxima favorita en esa Eurocopa. Muchísima ilusión, también se juega partidos ante Argentina, en el que se gana, diría que se juega en Sevilla ese partido ante Argentina, se juega también en el partido ante Italia, diría que en Montjuic se juega ante Italia también, y España gana bien, y se da una imagen de muchísima superioridad. Entonces, vamos a quitar esto y vamos a poner quién lleva a España a esa Eurocopa, y vamos a ir con un poquito... Madre de Dios. Claro, vosotros no veis los puntitos que están saliendo, pero madre mía, de verdad, que a lo mejor hay 75 puntos ahora mismo blancos de estos. Has dicho muy rápido, eso sí que ya voy por libre, ¿eh? Pues creo que vamos a dejar la imagen así, más o menos desde aquí. Lo puedo, a ver, es que no lo puedo hacer más grande. Pero bueno, entonces para esa Eurocopa del 2000, pues se lleva de portero, se lleva de primer portero a José Francisco Molina, se lleva que Molina, que no había acabado la temporada como titular, no la empezó como titular ya,
y no acaba como titular porque el Atlético de Madrid ficha a Toni, y esa temporada 99-2000 de infausto recuerdo para los colchoneros, pues bueno, acaba con el descenso. Y Molina pues va al Mundial además como titular. También va Santi Cañizares, que ya es un fijo y además ahora sí que es titular. Y como tercer portero, Biker Casillas. Se estuvo especulando hasta última hora que podía ir Toni, que Toni era el tercer portero que fue al Mundial del 98, si mal no recuerdo, y había hecho una temporada horrible en el Atlético, pero para subirle un poquito el ánimo, la temporada de Toni tampoco era normal, la que había hecho en el Atlético, siendo un portero con garantías como había demostrado hasta entonces. Su segundo descenso, sí, el segundo descenso de Molina, sí, sí. Y entonces se lleva a Iker Casillas, que debuta a finales de septiembre del 99, y es cierto que combina muy buenos partidos con paradas increíbles. Casillas hace una temporada 99-2000, se ha de pensar que Casillas en esa temporada 99-2000, creo que es del 81, entonces estaba por cumplir, tenía 18, estaba por cumplir 19, que creo que los cumple, no sé si en octubre o en septiembre, no lo sé, por ahí. Y entonces va Iker Casillas, como además campeón de Europa, Iker Casillas como titular. El problema es que Iker Casillas en esa temporada 99-2000 tiene los mismos fallos para mí, yo que me fijo mucho en los porteros, tal, que pudo tener en la temporada 2014-2015. Entonces, fue un portero que no evolucionó. O sea, las mismas virtudes las siguió teniendo, unos reflejos extraordinarios, valentía, mucha valentía, Casillas tenía mucha valentía, buen aguante dentro de lo que cabe en el uno contra uno, pero en 2015 seguía adoleciendo de lo mismo que adolecía en el 99, y es muy malas salidas por alto, y realmente las salidas por alto es algo que marca mucho a un gran portero de un buen portero. Las salidas por alto para mí son muy importantes, pero Casillas tanto en el 99 como en el 2014 yo creo que no trabajó lo suficiente. Eso hubiera sido un portero muchísimo mejor, y hablo de uno de los tres mejores porteros de la historia de España, un país que ha dado porteros maravillosos, pero adolecía de las salidas por alto, adolecía quizá de mando en el área, o sea, la tranquilidad a la hora de mandar a los demás compañeros que tenía, por ejemplo, Zubizarreta, no te la daba Casillas. Casillas no leía el juego como Zubizarreta, por poner un ejemplo, no mandaba su defensa como lo hacía él. Y luego Casillas también, otra cosa que adoleció fue que su juego de pies seguía siendo malo. 16 años después seguía siendo malo. Y eso que él ya creció con la norma de la cesión del portero. Pero el de Austria en Valencia es el primer recuerdo nítido de la selección. Es que pues es un buen recuerdo, la verdad. Es quizá uno de los mejores partidos que jugó la selección española en la década de los 90. Esos tiros libres típicos de pernambucano que botaban en el área y sin que nadie los toque van para adentro. Sí. Cierto. Un miércoles a las 22 de sí, no, diría que no, contra Austria fue un sábado, porque yo lo pasé con una fiebre tremenda, si mal no recuerdo, yo diría que fue un sábado, que puede que me equivoque, porque ahora, pero yo diría que fue un sábado. Lo que pasa es que era sábado antes del domingo de Palma. Si no es así, que alguien me corrija, si lo podéis mirar. A ver, si es como yo digo, tendría que haber sido el día 27 de marzo del 99. Si es como yo digo, que a lo mejor me equivoco, que muchas veces los pensamientos. 27 de marzo, pues mira, era sábado. Yo me acuerdo, ese día tuve una fiebre, increíble, fiebre increíble tuve yo. Mira que a mí me da fiebre
pocas veces, pero ese año la pillé dos veces. Clavado. Más rápido que Google. Sí, me acuerdo de todo lo que hice ese 27 de marzo. Sí. Porque además estuve sufriendo mucho porque el día 31 de marzo nos íbamos con el equipo a un torneo a Mallorca y tal, que nos íbamos en barco. Ahora un chaval de 14 años, bueno, yo tenía 13 por entonces, no, 14 ya tenía, le dices eso y se ríe en tu cara, pero en el 98, 99 irte a un torneo a Mallorca, entonces claro, yo tenía una fiebre muy alta que estuve hasta, además, fiebre, que yo prefiero trabajar a tener fiebre, tener fiebre es la gran putada, pero es que además a mí me entró fiebre el sábado que yo ya tenía fiesta en el cole. Jugué ese partido porque jugamos un partido porque nos estábamos jugando el ascenso que ganamos 2-1 y no tenía fuerza ni para chutar, o sea, una fiebre pasé ese día, de verdad. Bueno, el día siguiente, el otro y el otro, el 29 por la tarde ya me empezaba a encontrar mejor. La base de datos tiene menos fake news. Entonces, pues no me acuerdo qué estaba diciendo, pero bueno, entonces en defensa llevaba a Michel Salgado, llevaba a Fernando Hierro del Real Madrid, llevaba a Aranzábal de la Real Sociedad, que ya había ido al Mundial del 98, del Barça se llevaba a Belardo, que estaba quizá viviendo, según mi opinión, su momento más dulce del fútbol, había hecho una gran temporada 99-2000 dentro del fiasco general que había tenido el Barça. A Sergi, que es que España siempre ha adolecido de laterales izquierdos y Sergi la verdad es que tuvo mala temporada. Cierto que marca un gol ante el Atlético en Madrid en un 0-3, pero no es una buena temporada de Sergi. Lleva a Paco del Depor. No jugaba en el Depor, ya jugaba en el Zaragoza. Sí, ¿no? Sí. Paco está en el 1-5, que lo sustituyen en el minuto 22. En el 1-5 del Zaragoza en Madrid. Lleva a Paco el Zaragoza había quedado cuarto y al final al ganar el Real Madrid 3-0 al Valencia en la final de Champions en París le acaba quitando la plaza de Champions y finalmente el Rayo, que queda décimo en Liga, por fair play se lleva la plaza UEFA. Y no recuerdo ahora, el jugador en especial del Zaragoza decía, hemos quedado, creo que Aguado, hemos quedado cuartos y al final recibimos el mismo premio que el décimo. Pero bueno. Y lleva a Velasco del Celta, que Velasco había hecho muy buena sub-21 en su día. Diría que está en Nigeria en el 99, en la selección que gana el Mundial sub-20. ¿Cuándo haremos una charleta de recuerdos de fútbol amateur? Yo como mister tengo un montón de anécdotas. Bueno, algún día ya. Hay un podcast que hice en iVoox de mis recuerdos así de fútbol. Nada, fueron 15 minutitos, pero sí, algún día cuando queráis. Lo que pasa es que muchas veces pienso que os puedo aburrir con mis anécdotas porque son muy personales y a lo mejor, no sé, eso ya. El Rayo se comió, sí, contra el Constelación, que le ganó 16-0, 0-10 y 6-0, o 0-6 y 10-0, no recuerdo ahora bien. No recuerdo si jugó contra el Constelación, mira. y en el centro del campo llegaba Guardiola. Camacho había hecho una cosa, además Guardiola portada del FIFA 2000. Camacho había hecho una cosa y, por ejemplo, Clemente también lo hizo, pero Clemente lleva a Guardiola en el Mundial del 94, en la Eurocopa del 96 no, cuando Guardiola no hace mala temporada en el Barça, pero Clemente no lo lleva. Y a partir del partido que gana España-Yugoslavia para la clasificación del Mundial del 98, que España ha ganado 0 en Mestalla, y Guardiola hace un partidazo, se convierte un poco en el líder de esa selección. Entonces Clemente dice que su convocatoria son Zubi y tal, y Guardiola, que Guardiola lo espera. Lo que pasa es que Guardiola tiene esa lesión en la temporada 97-98, que tarda mucho en saber qué es, que incluso en los medios catalanes especuló con que tenía el SIDA, o sea, increíble. Y se especuló también que tenía el SIDA porque su pareja era Figo. Entonces,
Entonces, anda ya, aquí todo el mundo cuenta anécdotas personales y no tienen un canal. A mí no me aburres, nos encantan. Entonces, pues Guardiola realmente en esa selección de Camacho tiene muchísimo peso, aunque luego contaremos alguna cosita de Guardiola. También se lleva a Iván Elguera del Real Madrid. Es cierto que sus últimos, bueno, quizá a partir de 2001 y tal, empieza a jugar en la defensa, pero en esa temporada 99-2000 Iván Elguera, salvo algún accidente, siempre juega en el centro del campo. Para mí Iván Elguera, que en esa Eurocopa, realmente en el centro del campo, para mí Iván Elguera es un perro destructor con buena llegada, pero es un perro destructor que muchas veces es un pollo sin cabeza, ¿no? Creo que a Iván Elguera en el centro del campo le faltaba muchísima inteligencia táctica. Hay gente que siempre, Raúl por ejemplo, tenía una inteligencia táctica increíble y sabía dónde tenía que estar en todo momento. Para mí Elguera es alguien que muchas veces perjudicaba más a sus compañeros de lo que les ayudaba. Sí, estaba escupiendo, sí. Además, Iván Elguera es una de las personas que se especuló fuertemente porque durante muchos años salieron noticias y tal de que había un gay en la plantilla del Real Madrid. Y se habló de... no recuerdo ahora, era, diría que central, de esos centrales randoms que salió del Real Madrid. Pero se especuló muchas veces con que fue Elguera. Los tontos decían, no, Guti, es Guti, pero... mucha gente especuló con Elguera, que realmente... pensando en la de tontos que hay en el periodismo profesional de España, yo también me callaría si fuera gay, realmente, porque primero no le interesa a nadie mi vida privada. Y segundo, con la de tontos que hay, es que ya me imagino, es como hoy en Hungría, que han insultado a Cristiano llamándolo homosexual. Son insultos que dicen más del que insulta del que lo recibe. Que en 2021 tengamos que estar así, la verdad, me da una pena. Pero bueno, Frank, que se había proclamado campeón con el Depor, que se había pintado el pelo de color rubio, en esa Eurocopa diría que iba con el pelo rubio. Y bueno, Frank, que... para mí a Frank siempre le noté poco esfuerzo. Un tío con muchísima clase, pero poco esfuerzo, la verdad. Pero... y muy tímido, muy tímido. Bueno, un carácter quizá en este caso muy gallego. Si hay algún gallego ahora y tal, no, yo soy el primero que me meto con el carácter catalán, del que yo soy un gran ejemplo. Tenemos también a Juan Carlos Valerón, que había hecho una temporada muy flojita en el Atlético de Madrid, al año siguiente sería el Depor, pero la temporada de Juan Carlos Valerón, si bien es cierto que la 97-98 en el Mallorca deslumbra, yo a 97-98 de Valerón en el Mallorca incluso le mete un golazo al Sporting, donde creo que se va de 4 jugadores, acaba regateando al portero, llevándose a la pelota y marca un golazo en un 6-1, si mal no recuerdo, del Mallorca al Sporting, jornada quizá 3 o... sí, diría que es la 3 de la 97-98. Pues Valerón yo comparo mucho a temporada, es cierto que Valerón tenía más edad, pero a temporada 97-98 de Valerón la comparo con la de Pedri este año. Un tío fresco, un tío que, aunque el equipo de Cooper exigía muchísimo sacrificio, pero mucha frescura, un hombre nuevo, un tío que le gusta tocar el balón, muy poco cuerpo pero muy inteligente. El carácter apocado igual, pero es cierto que todos los canarios que he conocido son así, realmente. No es una muestra representativa, porque quizá he conocido, no sé, 18 canarios, pero 16 segurísimos son así. Pero es cierto que Valerón en la 98-99, si no recuerdo mal, ya se va al Atlético y no hace una buena temporada. No sé si está 2 temporadas en el Atlético o una, ahora no lo recuerdo con exactitud. De Gutiérrez se ha hablado siempre, a mí no me interesa. Yo en paro.
Bueno, es que el periodismo es una carrera con mucho paro y has de tener mucho... Yo en su día me planteé hacerla y dije, no, la economía es lo mío. Anda, que para futurólogo, Fran con un carácter tipo Kili, imagínate, claro, ahí está, Sosi. Y este acento gallego. Fran era tímido tipo Argote. Argote, ¿cuál? ¿Quién me estás diciendo ahora? ¿Quién es Argote? Dos temporadas estuvo Valerón en el Atlético, vale, pues nada. También es cierto que en la temporada 98-99 le toca con Saki, que Saki, si Cooper exige sacrificio, Saki quizá un poco más, y ya es decir, Y en la 99-2000 vive ahí un carnaval, porque es las acciones judiciales, pero yo, si fuera por méritos, no me hubiera llevado a Valerón, la verdad. Me has hecho feliz. ¿Quién más se lleva? Engonga, que se había convertido en la manija que movía la banda de música del Mallorca. Mallorca, un equipo muy serio que, ostras, lo que había hecho el Mallorca, Es que lo del Mallorca, un día hablaremos de ese Mallorca, de la 97-99, del 97 al 99, donde es increíble. Y luego tiene otra gran segunda época de esplendor ahí, del 2000 al 2003, increíble. Quizá la 99-2000 fue el año así, pero claro, es que el entrenador, creo que el entrenador del Mallorca, ahora dudo si dura tres jornadas o dura dos, que es el argentino que recomienda Cooper, no recuerdo ahora el nombre, pero claro, cae ya en la fase previa ante el Molde y todo empieza mal en Mallorca en esa 99-2000. Mirad, ayer Irati Prat se vuelve a poner a estudiar por tema que no encuentra trabajo en emisora, joder, Irati Prat, ¿sabes? Que si Irati Prat, pues imagínate alguien que no tenga su calidad. Y se lleva a Yarar, que Yarar vive el mejor año de su carrera, la 99-2000. Yo siempre digo que hay un partido que marca su carrera, que es la ida de los cuartos de final de Champions, Valencia-Lazio, donde gana el Valencia 5-2 en la ida, luego pierde en Roma 1-0, pero Yarar mete 3 goles y es el partido que le hace comer caliente durante el resto de su vida. Ese partido es el que le hace comer caliente. Es cierto que esa temporada 99-2000, la 98-99 con el Alavés ya la hizo bastante bien. Es cierto que era un pipiolo, Gerard, creo que es del 80. Entonces, claro, tenía ahí 20 años. Y es un jugador con mucha llegada. Con sus diferencias, a Gerard lo podríamos... siempre mejor jugador y con... un poquito, no mucho más, tampoco, pero un poquito más de esfuerzo, Cesc. A Cesc y a Gerard, lo que Gerard tenía un físico privilegiado, es que Gerard es como Miguel Bosé, que un día decía, no, para atraer a las mujeres te pones jamón en la oreja y el olor del jamón los atrae. Cabrón, con tu cuerpo como si te pones una rata, ¿sabes? Pues Gerard igual, Gerard ya se ponga lo que se ponga, es un tío, tiene una percha increíble, Gerard. Y esa temporada 99-2000 la hizo muy bien. El Valencia llegó a la final de la Champions. Y el mejor jugador español de esa temporada 99-2000, para mí, Gaizka Mendieta. Gaizka Mendieta vivió desde la llegada de Ranieri en la 97-98, que lo empieza a situar de centrocampista, porque hasta entonces Mendieta era un poco el cubo de la basura, donde faltaba alguien lo ponían, era el Gabri pero con calidad y sin meterse nada extraño, que hasta ahí lo dejo. Entonces Mendieta normalmente jugaba de lateral derecho, pero Ranieri ve sus condiciones físicas, él necesita un centrocampista así y lo empieza, y todos descubrimos a Mendieta. Todos descubrimos a Mendieta ya a finales de la 97-98, que la 97-98 del Valencia es patética, pero la 98-99 Mendieta se alza líder de un Valencia que es un hueso, y ya la 99-2000 igual, y Mendieta hace
tres temporadas extraordinarias a finales de los 90 y principio del 2000. Y portada del FIFA 2001. El del Athletic Extremo. Ah, vale. Pues no sé si era tan. No lo conozco de ninguna manera. Sé quién es, pero no sé si es tímido o no. El problema es que el físico se lo dejó el Recre, el López Segú. Sí. Sosi Muyat, ya. Con la cobra Adrianile y su hermano Sabin sería la culebrilla. Además, no fueron los. Es que, claro, el Valencia tuvo a los dos Ilie, tuvo a Servan y tuvo a Gaby Popescu como rumanos, esos años. Y luego de delanteros lleva a Monitis, que hace una muy buena temporada en un Racing que hace. Creo que queda como el 12, 11 esa temporada. Un equipo muy difícil de batir, que. Muy bien conjuntado atrás, rentabiliza muchísimo los goles que marca, y Munitis es una gran sorpresa de la liga. Lleva Alfonso, para mí está, ahora diremos, pero para mí es una discusión que yo no hubiera llevado a Alfonso. Alfonso creo que marca 9 goles en toda la temporada, con un Betis que desciende, y ahora veréis el porqué. Lleva a Echeverría y a Urzaiz. Urzaiz confía mucho en su juego. Es más, Urzaiz es un poco fetiche para Camacho. Ya lo tiene en el Rayo. Creo que lo tiene en el Rayo. No sé si llegan a coincidir. Pero puede que fuera en el Rayo. Ahora no estoy seguro del todo. Pero lo tiene en el Español, con el que Urzaiz marca. Creo que son, no sé si 13 o 16 goles en Liga. Y luego intenta su fichaje por el cuando se va al Sevilla, pero Urzaiz acaba yendo al Athletic. Y siempre es un jugador que le ha encantado a Camacho y siempre la ha llevado, a pesar de que no recuerdo ahora los números de Isma Urzaiz, pero no son muy allá en la temporada 99-2000. El Athletic no hace una gran temporada tampoco. Es la última de Luis Fernández, si mal no recuerdo. Sí, porque el año siguiente creo que ya llega Chechu Rojo. Ahora dudo. O ya. No, Valverde aún no. Lleva a Echeverría, que también era un fijo, tanto con Clemente en sus últimos años como con Camacho. Y lleva a Raúl, que Raúl quizá era el emblema de la selección. Su temporada 99-2000 no había sido muy allá. Ya voy a quitar la. Muy bien, ya me volvéis a ver. Y lo que esto. Bueno, luego veremos a ver qué. Pero para mí se cometen dos grandes equivocaciones en esa Eurocopa. En esa convocatoria. O sea, para mí no llevar a Salva Ballesta es un error mayúsculo. Salva Ballesta es un tío que siente la bandera como los que la banderita quieren sentirlo, o sea, de arriba España y cosas así. Es un fascista asqueroso que en mi casa no entraría ni a por un vaso de agua, pero para mucha gente sería el prototipo de jugador, porque claro, hace un par de semanas escuché a un periodista profesional, otra vez vamos con lo mismo, un periodista profesional que le preguntaba a Laporte si se sentía totalmente español. O sea, es que que ese hombre tiene nómina. Pero bueno, entonces Salva gana el Pichichi de esa temporada con 27 goles. Es cierto que en una sola semana, que hay jornada el miércoles y jornada el sábado, en 4 días de diferencia marca 7 goles. Marca 4 en Anoeta, en un 1-5 que gana el Racing, y luego le gana 3-0 el Racing. No sé si al Celta o. No recuerdo ahora bien. Y él marca un hat-trick. Entonces acaba ganando el Pichichi con 27 goles y me parece injusto que el Pichichi, si es español, no vaya a la selección. Camacho creo que lo argumentó conforme no tenía hueco para él en su esquema y tal, y eso que coincidieron en el Sevilla, pero me parece muy mal que un tío que haya metido 27 goles con el Racing, que no son 27 goles con el Barça, No vaya a la selección. El punto y la I. Munitis y.
Hola Lina, no sé si eres la Lina que yo imagino. Si es así, me das mucha envidia. Punto y la I, Munitis y Zigic. Ese tipo de delantero, Urzaiz, para mí era una debilidad. Sí, claro, pero si es la última de Koldo. Munitis aquella temporada le vale el fichaje por el Madrid. Turán luego dijo que le volvió loco en el España-Francia. Sí, lo tuve en mi equipo a Ballesta. ¿Cómo en tu equipo? A Fernando Burgos hizo la preguntita. Ah, pues te tengo mucha envidia, Lina, de verdad. Bienvenida. Se lo diría a Sagra, ahora mismo está en la cama porque a diferencia de ti, que te la has merecido con todos los años que lo has hecho, pero a diferencia aún a nosotros nos llevan en el barco de los esclavos para América. Entonces yo me alegro mucho, mucho por ti. Y siempre se lo he dicho a Sagra, digo, envidio mucho a Lina. Pero buenas noches, José. No esperaba yo. Llevamos casi 2 horas y no hemos comentado el segundo partido. Y otra de las ausencias es, para mí, clamorosa, Morientes. Morientes es una de mis debilidades. Morientes era un delantero con el que yo hubiera ido al fin del mundo. A mí me encantaba. Y no lo lleva. Y lleva a Alfonso. Que a Urzaiz te lo compro por el tipo de juego, porque necesitas quizá un delantero así en la selección. Era un poco el Llorente del Mundial de 2010, pues Urzaiz era ahí en esa Eurocopa. Buenas noches, Dari. Y dale un beso a la heredera. Y Urzaiz te lo compro, además no hizo tan mala temporada, no sé, quizá metió unos 15, 16 goles. Pero Morientes para mí tiene que estar antes que Alfonso, segurísimo. Entonces, pues bueno, la Eurocopa empieza ese año, empieza, diría que el 10 de junio también. Es la primera Eurocopa conjunta. Y bueno, España va con muchísima ilusión. Y España, la Eurocopa empieza con un Bélgica contra Suecia, si mal no recuerdo. Diría que sí. A descansar. Y España juega el día 13, que el día 13 de junio empieza ahí la maldición, si no recuerdo mal. No, ya en el Mundial del 98 España pierde contra Nigeria el 13 de junio, pero España juega el 13 de junio ante Noruega. Noruega, que era una selección que tampoco te habías enfrentado muchas veces. Noruega, partido. Creo que hay un amistoso en el año 78 con Noruega, que gana España 2-1. Luego el famoso amistoso este, que hubo doble amistoso de España ante Noruega antes de la Eurocopa del 96. El primero lo gana España 1-0. Creo que marca Kiko. Y el segundo es en el que Molina debuta de extremo. Y diría que España no juega más ante Noruega en su historia, que solo hay esos 3 partidos. Diría que sí. Ahora estoy dudando, pero diría que sí. Y entonces juegas contra Noruega, en teoría un grupo dentro de lo que es la Eurocopa asequible, porque te toca Yugoslavia, Eslovenia, que era debutante, y Noruega. Y bueno, tienes que empezar a ganar. Y España tiene un partido bronco. Para mí Camacho se equivoca en la confección del equipo inicial, porque saca a Urzaiz para luchar con los delanteros tanques y tal, y quizá lo que necesitas es mover la pelota por abajo y tener delanteros tipo ratoniles, tipo, a lo mejor te hubiera ido mejor un Juan Sabas que un Isma Urzaiz en ese partido, por poner un ejemplo. Un Salva yo creo que te hubiera ido bien, porque Salva, a pesar de tener un buen físico, medirá un 80 Salva, pero se escurría bien entre los delanteros. Luego con los años no, porque con los años fue engordando, pero los primeros años de Salva la verdad es que tenía buen físico y tenía velocidad, y esos años estaba bien. Pero
pero España no tiene muchas oportunidades. Diría que Noruega tiene un larguero en la primera parte. España tiene una oportunidad de Urzaiz y diría que otra de Raúl, sin tampoco clarísimas. Y en el minuto 65 llega una de las cosas que condena a Molina, para mí injustamente. Volvemos a lo mismo, para mí Molina ha sido un gran portero, quizá entre los 40 mejores porteros españoles que yo... Algún día haremos una tier list de porteros españoles y porteros, si queréis, del mundo, y 30-40 mejores porteros españoles que yo he visto, Molina seguro, sin duda. Y entonces Molina sale mal, calcula muy mal. Y Iversen acaba marcando, luego España se vuelca, pero tiene un par o tres de ocasiones, una de Raúl, otra creo que es de Salgado, otra es de Mendieta, y finalmente la pelota no quiere entrar. El portero de Noruega, diría que era el que jugó en el Sevilla, Olsen, si no me equivoco. Y las acaba parando y tal. Y nada, España acaba perdiendo ese partido incomprensiblemente, pierde 1-0. Y las alarmas ya se empiezan a girar, ya empiezan a criticar a Camacho porque está jugando Guardiola. Y es algo que también estamos viendo en esta Eurocopa. Parece que la selección española, si no está el Real Madrid, no pinta nada, pues. No sé, son ustedes los que se dan golpecitos en el pecho con la bandera, pero bueno. Esa Euro la reviví hace 15 meses, ¿cierto? Eso sí, tenemos ahí pendiente. Mira que podía haber hecho el de la Euro y te estoy esperando, ¿eh? Es el debut de Casillas, ¿no fue con Noruega o fue Suecia? Fue Suecia, en los partidos de preparación previos. Casillas no juega un partido oficial con la selección española hasta Israel, que es luego... la fase de clasificación para el Mundial del 2002. Yo ya sabes lo que opino. Sí, sí. No encuentro las hojas de los partidos, pero sí, tampoco es un super partido de España. Es bastante malillo, tiene muchos nervios. España sale con demasiada presión. Y bueno, entonces ya se ve obligada a no poder fallar en los dos partidos siguientes, ante Eslovenia aún, pero ante Yugoslavia. Y bueno, ya hicimos un podcast especial de partidazo con, lo hice con Oscar, de España-Yugoslavia de ese 21 de junio del 2000, donde España acaba ganando por 4-3. Entonces, dura un par de horas o por ahí. Si os lo queréis revivir, es un partido que yo siempre digo que es España-Yugoslavia, es el España-Malta de nuestra generación. Pero bueno, entonces pues ese fue el segundo partido de debut, es la una. Y ahora vamos a ir al 2004. Nos vamos a ir con el 2004. Veamos, lo tenemos aquí. A ver. Creo que he hecho algo mal. Estoy mirando, un momentito. No. Pues no sé qué es lo que he hecho mal. Ya mañana Sagra ya me regañará. Ahora mismo no sé qué. ¿Por qué no puedo poner la imagen de
de la clasificación de España para la Eurocopa del 2000. A ver si luego puedo poner la foto. No pasa nada, en Mediaset estarían en anuncios de 15 minutos. Me voy a dormir, buenas noches Lina. Y nada, ya sabes que cuando quieras esta es tu casa. Entonces, nos vamos con la Eurocopa del 2004. ¿Veis lo que os digo del cigarro? Este cigarro creo que me ha encendido a las 11 de la noche cuando hemos empezado y llevo 2 horas con él. Entonces, esta Eurocopa del 2004, España le toca en el grupo... A ver, que estoy... Grecia seguro, le toca también Ucrania, Armenia y la otra... Diría que es Irlanda del Norte, pero no estoy seguro. Diría que es Irlanda del Norte. No, digo en el grupo de clasificación, En el grupo de clasificación. Entonces, España pues empieza la fase de clasificación ganando a Grecia, pero inexplicablemente en el partido que luego Grecia juega aquí, que juega en la Romareda, gana Grecia 0-1 y obliga a España a queda segunda, tiene que ir a la repesca, de una repesca donde España lo pasa realmente mal, muy mal, en el partido de ida se juega en el Calderón, España-Noruega, se adelanta Noruega con otra vez gol de Iversen, y luego ellos marcan un gol en propia puerta, creo que es de Berg en propia puerta, y a 4 o 3 minutos del final Raúl acaba marcando el 2-1, y entonces España va a lo... Creo que se juega 4 días después. Va a Noruega y allí le salen las cosas bastante bien y acaba ganando 0-3 en un partido donde a Noruega le sale todo mal. Y entonces España va a la Eurocopa, pero sufre sangre, sudor y lágrimas para llegar a su Eurocopa. Y ahí Grecia ya podías haber aprendido un poquito, pero no. Se dio como un... me suena que era Irlanda del Norte, pero ahora no estoy seguro. Me suena, que luego me salen de preguntas de trivial y aquí hay que venir estudiado de casa. Sí. Entonces, voy a ver si la foto sí que se ve. Es que algo he hecho mal, chicos. A ver, voy a mirar. Mirad, sí, Irlanda del Norte. Mira, ahora lo puedo ver yo. Pero algo hecho mal que no puedo. De verdad, ¿qué haría sin Sagra? Ya en general en la vida, Pero. A ver. Bueno. Yo tuve una novia que vio ese partido en la Romareda, el de España-Grecia, el 0-1. Sí, pero yo soy muy torpe para todo esto, entonces... A ver si... Perdonad, que... A ver si puedo quitar la clasificación de España. A ver, vale. Ya he quitado y ahora vamos a mirar la foto oficial de España de la Eurocopa. Vale, ahora. Ahora. Si os pregunta Sagra, lo he hecho yo solo, No, es broma, es muy buena, es muy buena. Entonces, vemos aquí la
Claro, no os lo he contado. Para esa Eurocopa del 2004, bueno, Camacho tras la Eurocopa del 2000 plantea también el Mundial del 2002. Ya sabéis todos cómo acabó el Mundial del 2002 con Al-Ghandour. Por cierto, que no os lo he contado antes, el partido de España-Noruega de la Eurocopa del 2000 lo arbitra Al-Ghandour. Se convierte en el primer árbitro no europeo que arbitra en una Eurocopa y arbitra España-Al-Ghandour, que luego sería dos años después uno de los nombres más insultados de España. Entonces, tras el Mundial del 2002, Camacho decide dejarlo. Creo que se va al Benfica. Camacho, diría que sí, porque recuerdo a Camacho hablando con acento portugués, pero hablando así, Yo me llamo José Antonio Camacho, Falo. Solo decía Falo, diría que sí. Diría que se va al Benfica. Y entonces, España apuesta por alguien de la casa, como Iñaki Sáez, para ver si. Pero la verdad es que la selección no funciona en ningún momento. Sí, es verdad. Luego ocurre lo de Fejer, sí, cierto. Y bueno, esa selección, que nombre por nombre, porque ahora lo vamos a ver. Nombre por nombre, esa selección, tela, de porteros, Iker Casillas, que ya era el número uno en España sin duda alguna. A Santi Cañizares, que se había proclamado por segunda vez campeón de liga con el Valencia, además de las dos que ya tenía con el Real Madrid. Además, ese año el Valencia fue mágico porque consiguió en el doblete con la UEFA en Göteborg. Y de tercer portero, la verdad es que la gente pedía a Reina, pedía a Valdés, que Valdés hizo una segunda parte de temporada bastante buena, quizá aún no para ir a selección, pero pedían a estos dos, y finalmente Iñaki Sáez apostó por alguien al que conocía mucho, que era Daniel Aranzubía, con el que se había proclamado, ambos habían proclamado campeones del mundo sub-20 en 1999. Es más, Iker Casillas era el suplente de Aranzubía en ese mundial. Y bueno, De defensas, vamos a ver, lleva a Juanito, que estaba en el Betis. El Betis, que había sido la última temporada de Víctor Fernández, si no me equivoco. Lleva también a Iván Elguera. Iván Elguera aquí ya jugaba de central. Lleva a Raúl Bravo, que había jugado mucho en el Real Madrid, sobre todo de central. Aunque más porque lo que tenía de suplente Raúl Bravo era lo que era, más que por méritos propios, porque realmente el Real Madrid tenía un presupuesto y lo empleaba todo desde el centro del campo para arriba. Y lo único que se salvaba de abajo era el sueldo de Casillas y Roberto Carlos. El resto eran peones, así entendía el juego Florentino. Se ha demostrado con Van Dijk que es así, vaya. También tenía de centrales de defensas a Gabri. Gabri había hecho una temporada, es que Gabri yo siempre lo he considerado muy mediocre, de verdad. Es cierto que en el Mundial Sub-20 del 99 se sale, hace un buen Mundial, él marca dos goles en el partido inaugural, bueno, en el primer partido que juega España ante Brasil. Él con sus dos goles le da la victoria a España. Debuta en un partido en el Calderón en un 4-0 que gana España a Ecuador en 2003. Y bueno, Gabri sobre todo yo creo que lo lleva Iñaki Sáez por su polivalencia, porque podía jugar por la derecha, por la izquierda o en el centro del campo, en todas las posiciones igual de mal. Para mí es el Sergi Roberto malo, Gabri. Llevaba a ojito al bajón de esa selección, porque el golpe del Mundial 2002, que si hubiese pasado, sigo pensando que hubiese llegado muy lejos. Sí, la verdad es que yo creo que esa selección del 2002 le hubiera ganado en semis a Alemania, una Alemania muy floja. Y en la final, pues bueno, a un partido todo puede pasar. Es cierto que Brasil tenía mejores individualidades, era muy difícil hacerle un gol, pero en una final, quién sabe, quién sabe.
podría haber sido el primer mundial de España, ese de 2002, la verdad. Pero es un bajón muy grande. Es que ya ir a la repesca, Puyol, que se había convertido un poco en el alma mater del Barça junto con Ronaldinho, un Barça que la segunda parte de la temporada 2003-2004 nos hace ponernos completamente duros a todos los culés, después de años donde nos habían dado bromuro a saco. También tenía, estoy mirando, Michel Salgado, el hijo de Concha Cuetos, que también era titular indiscutible en el Madrid, pero lateral justito, sin más para mí, ¿eh? ¿Quién más tenía? Hostia, desde aquí no lo diviso bien. ¿Quién es el 18 de esa selección? ¿El de arriba de la izquierda? Si me podéis ayudar. Arriba de la izquierda, el de al lado de Fernando Torres. César, cierto. César Martín, que había formado muy buena dupla con Jorge Andrade en el Depor. Y bueno, el Depor era... fue su canto del cisne ese año, cuando volteó la eliminatoria ante el Milan. Y a partir de ahí el Depor ya fue para abajo. Es más, la 2004-2005 es la primera temporada que no se mete en Champions tras muchos años. Y la 2005-2006 ya tiene que entrar en Europa, creo que por vía Intertoto o algo así. Pero en ese España-Ecuador hubo un 80% ecuatoriano, cierto, muy cierto. Por esa regla de tres hubiese tenido que llevar a Miguel Ángel Angulo. Angulo es un tío que yo siempre lo tendría ahí porque es el Pedro de los 2000. Nos dieron mierda en la era Gaspar. Sí, la verdad es que sí. Todo salía mal, todo salía mal, de verdad. Y teníamos a Carlos Marchena, que también había sido parte de esa columna vertebral. Es cierto que formar pareja con Roberto Ayala es más sencillo, pero Marchena, que ya llevaba 3 años en el Valencia, tras haber estado en el Benfica, también tendría Marchena y era jovencito, tendría 23, 24 años. Si os fijáis, es una selección que mezcla alguna veteranía con juventud. Pero bueno, nos vamos al centro del campo. En el centro del campo, estoy mirando, tenemos a Juan Carlos Valerón, tenemos a Joaquín, si consideramos los extremos como centro del campo. Joaquín, que a puntito estuvo de quedarse sin ir a Eurocopa, pero hizo un buen final de temporada, hizo un partido amistoso ante Italia, donde él se salió y a partir de ahí ya se ganó quizá el ir a la selección para la Eurocopa. Pero se decía mucho que España tenía los mejores extremos de Europa, porque por una parte tenía Joaquín, que Joaquín cuando le daba la gana era una bestia. Yo durante un par de años suspiré por su fichaje para el Barça. Y Vicente, que también otro que cuando le daba la gana igual. También es cierto que Vicente ha tenido muchísima mala suerte con las lesiones, pero es un jugador de, bueno, hoy me apetece, hoy no. Teníamos a Baraja, que con Albelda, que yo recuerdo cuando entra a Laporta, que se dice que el tema de fichajes del Barça va por clave de letras. Uno, que sea la T, porque necesitaban uno en la portería, uno en la defensa, otro en el centro del campo, y dos extremos, además de un delantero. Así formaban una T, si tú la miras. Y luego otro era la triple A. Eso era el marketing del futuro en 2003, ¿sabes? Pero otro era la triple A, y es que se quería fichar del Valencia a Albelda, Aymar y Ayala. Entonces, Albelda, que lo había hecho muy bien también, con Baraja. ¿Quién más tenemos ahí? A Xavi, que no jugó ni un solo minuto en esa Eurocopa. Xavi, que bueno, en esa temporada 2003-2004, al tener a David, alegró muchísimo más su juego, se despertó un poco, porque Xavi siempre tuvo los primeros años la sombra. Es cierto que Xavi ahí tenía 24 años, o sea, ya tocaba. Si tenía que dar el paso adelante, lo tenía que dar ya. Xavi Alonso, que había hecho una buena temporada
con la Real Sociedad. Dos buenas temporadas había hecho con la Real Sociedad, porque la 2002-2003 también la hace muy bien. Y es de lo poco que se salva la Real Sociedad de la 2003-2004. Vicente, digo lo mismo que con Joaquín, si vale los extremos. Y luego en ataque, pues llevaba a Fernando Torres, un tío que, si no recuerdo mal, Torres debuta... Torres debuta en un partido amistoso en Portugal, que España juega en septiembre de 2003. Que gana España 0-1 y diría que marca él, o 0-2 y marca él, no sé si los dos. Ah, no estoy seguro, ¿eh? Pero Fernando Torres a mí siempre me ha parecido un delantero... Uf, me ha sacado... Y siempre que salía su fichaje por el Barça, siempre he rezado a cualquier dios imaginario de los que queráis nombrar para que no se diera a cabo ese fichaje. Siempre me ha parecido un chaval bien tratado por la prensa que... si fuera otro, se le hubiera dado muchos más palos. Teníamos también... ¿Quién teníamos? A José Echeverría, un sempiterno en la selección... Teníamos a Albert Luque, que ya había fichado por el Depor, era un jugador que se rumoreó mucho ese año su fichaje por el Barça, lo que pasa es que el Endoy lo pedía mucho dinero y el Barça estaba así. Bueno, así, no me estáis viendo, pero que no tenía un duro, vaya. ¿Quién más tenemos por ahí? A Morientes, que se había tomado su venganza ese año porque... La 2002-2003 para Morientes había sido muy complicada y jugó muy poco. Y luego ya os acordáis de ese plantón que hizo la plantilla del Real Madrid de no querer celebrar el título de Liga por el caso del Bosque, por el caso de Hierro. Y Morientes fue otro de los que se querían sacar de encima. Se fue al Mónaco y allí en el Mónaco, en cuartos de final, el Mónaco... venció al Madrid. Morientes fue máximo goleador en la Champions. La gente se queda con que fue una gran temporada de Morientes, pero en Champions, porque creo que en la Liga Francesa creo que marca 6-7 goles solo, pero en Champions es cierto que es quizá el alma junto con Juli de ese Mónaco que llega a la final de la Champions y pierde ante el Oporto de Mourinho. Tenemos a Raúl. Raúl hizo una temporada 2003-2004 nefasta. Solo va por el nombre y por quién ha sido, pero hace una temporada nefasta. Y en esta Eurocopa se ratifica todo eso. Y como Morata ahora... no, porque Morata no tiene los defensores... O sea, me ponía más nervioso Torres porque... tú, por ejemplo, le dices a Mota que Fernando Torres... no es el mejor delantero de la historia del fútbol mundial y a lo mejor se enfada. Con Morata no encuentro a nadie que le pase eso. Entonces Fernando Torres a mí me ponía muy, muy, muy nervioso. Lo consideraba un pecho frío. No, marcaba 15 goles. Sí, claro, el Atlético jugaba para él y él chutaba todos los penaltis. A ver, que si en un partido... Atlético Madrid Racing, tu equipo gana 5-0, tú has marcado 3 goles. En un partido contra el Betis has ganado 3-0, tú has marcado 2 goles y más 5 penaltis, pues ya me dirás, sí, 16 goles, pero ¿de qué manera? O sea, y bueno, esa era la selección de España. No se iba con ninguna ilusión. Yo recuerdo ninguna ilusión en la afición de España. Creo que lo vamos a dejar aquí y ya hablaremos del 2008, del 2012, 2016, o al menos, si no queréis que lo dejemos aquí, vais a tener que esperar a que me haga un café. Eso ya os doy a elegir a los que estéis aquí. Si me esperáis a que me haga un café, yo no tengo ningún problema en seguir con las Eurocopas que faltan. Si no, lo dejamos aquí. Así que me vais diciendo. Pero España va sin ninguna ilusión. Y eso que, joder, se juega en Portugal. Es un país vecino. Es un país más barato que España. Con lo cual, al bolsillo español es posible ir. También estamos viviendo una etapa en España donde la gente se cree rica. Se cree rica. Es muy diferente de serlo.
Muchas gracias, Osi. No, eso como veáis. Si esperáis que yo me haga un café, no hay problema. Pero si no, sí que lo dejamos tras este partido, que claro, llevamos 2:15 y este va a ser el tercer partido. Pero bueno, eso ya como veáis. Entonces, sin ninguna ilusión, a España quizá le toca el grupo más facilito a priori. Luego se vio que dos de esas selecciones acabaron jugando la final, pero a priori te toca el grupo más facilito. Y España juega el segundo partido de esa Eurocopa, porque esa Eurocopa se inaugura el 12 de junio, si no recuerdo mal. Pues mira, pues es lo que voy a hacer. Voy tras este partido, lo dejamos y seguimos la semana que viene. Claro, no me imaginaba que porque digo, nada, sean 6 partidos, nada, en una hora. Pero claro, no me imaginaba esto. Pues eso, se juega el primer partido. El segundo partido se juega sábado 12 de junio a las 9, porque el primer partido diría que es a las 5 o a las 6. Se juega Grecia-Portugal, que ostras, qué sorpresa. Yo recuerdo lo que hice ese día y tal. Y fue una sorpresa monumental que Grecia le ganase a Portugal. Entonces, el segundo partido lo juega España. Y bueno, España juega bastante bien, tiene varias ocasiones. La pelota no acaba de entrar. La verdad es que el estadio es totalmente a favor de España. Y la selección juega un buen partido. Yo al menos lo recuerdo así. Hace 17 años que no veo ese partido y tampoco tengo unas ganas especiales de hacerlo. Pero juega bastante bien España, tiene ocasiones. Raúl, lamentable, creo que lo acaban cambiando para que entre Torres. Sí, porque creo que en ese partido acaba como capitán Echeverría. Que Raúl realmente a esa Eurocopa del 2004 y al Mundial del 2006 va por nombre, por nada más. Te salvo la Eurocopa, el Mundial del 2002, va, te lo salvo. Pero a las dos últimas citas que va con la selección va simplemente por el nombre. Y sí, por suerte no es podcast. Que ahora esa es otra, que a ver cómo finalizar el stream, me imagino que sí, ¿no? Eso sí, que estamos con el Streamlabs. Me imagino que cuando acabe le doy a finalizar streams y finalizar stream y ya está. Entonces, juega muy bien España pero no llega al gol. Es un partido bastante similar, con sus diferencias y tal, al que juega, o sea, a mí ayer España me gusta más que lo que yo recuerdo del España-Rusia de 2004, que ante Rusia se había jugado el amistoso en el 98, el de Camacho, y diría que hay un, que ya está, diría que no, cierto que ante la URSS sí que ha jugado, pero y no hay uno con Clemente, o justo antes de Clemente, no recuerdo ahora bien. Con Rusia una o dos veces habíamos jugado antes, pero bueno. Pues un partido bastante similar al que ayer juega España contra Suecia. A mí, ayer España contra Suecia, la verdad es que es de las selecciones que más me ha gustado como ha jugado. Le faltó gol, pero considero que ese es el camino. Y España jugó bastante bien. Lo que pasa es que hasta el minuto 86, 87 no marca Valerón. Una jugada donde Valerón, con toda tranquilidad que puede tener un canario y con una clase como tan solo puede tener un canario, acaba marcando el único gol del partido, y España lo tiene muy bien para clasificarse, y más tras la derrota de Portugal. El problema viene en los dos partidos siguientes, lo que haces, pero yo recuerdo ese España-Rusia como un buen partido de la selección, y que finalmente no se tradujo en más goles por la mala suerte, la mala puntería, etcétera. Se gana 1-0 de penalti. No, es Valerón. No, estoy recordando ahora mismo el gol.
Y estoy recordando donde lo vi todo. No, no, le pasan una pelota a Valerón, que más o menos a la altura del punto de penalti controla con una pierna, con toda tranquilidad, y con la otra, incluso moviendo el cuerpo, tira con, diría que con la pierna izquierda, y acaba batiendo al portero. Y no, es así, es que lo estoy recordándolo, y diría que es como digo, pero bueno, entonces pues España en teoría, tras ese debut, que es el primer debut, pero es la primera vez que España gana, tal y como entendemos las Eurocopas, que para mí todo empieza a partir del 80, porque hasta entonces había sido de otra manera y tal, pero a partir del año 80 es como se entiende una fase final de Eurocopa, con mínimo 8 equipos, que están desde el 80 hasta el 92, ambos incluidos, del 96 al 2012 tiene 16, y desde 2016 para mí la pantomima de 24, pero España en el debut de las Eurocopas había ganado en el del 88, que le gana a Dinamarca, porque en el 80 debuta ante Italia empatando a 0, en el 84 empata 1 ante Rumanía, en el 96 ya hemos dicho empata ante Bulgaria, 2000 pierde ante Noruega, y 2004 vuelve a ganar. O sea, es la segunda victoria que España logra en un debut de Eurocopa, y en mundiales, estoy pensando, sí que debutas ganando en el 50, debutas ganando en el 50 y ya hasta el 2006 no vuelves, no, 2002, perdón, que ganas a Eslovenia también. O sea, España en mundiales hasta esta fecha, que era 12 de junio del 2004, había ganado en 2 debuts de Eurocopa y 2 debuts de Mundial. Ya está, ¿eh? El resto empates o derrotas. Entonces, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya divertido, hayáis recordado. Ya te digo, cualquier idea que se os ocurra, que podamos hacer las charlas, pues martes, por ejemplo, es un buen día. Mañana, por ejemplo, Sagra tiene el Hollywood Monsters, que aún no sé a la hora que lo va a hacer, porque claro, con el tema de Eurocopa y tal, partido de las 9 suele ser interesante. El jueves, si todo va bien, tendré una charla con nuestro amigo Sebastián Cittadini, que hablaremos un poco sobre todo y nada, lo divino y lo humano. Y es un tío muy interesante y del que envidio su cerebro, la verdad. Así que, y el viernes haremos una tier list, que como no sé si Sagra quiere que digamos tal, me voy a callar, pero el viernes va a haber una tier list similar a la que hicimos hace poco de series españolas, me refiero en cuanto a duración. O sea, va a ser una tier list de 3-4 horas seguro. Así que nada, voy mirando. Muchas gracias, Sosi. Chao, Monty. Y nada, nos vemos mañana con Hollywood Monsters, con Sagra. Y a vosotros, pues muchísimas gracias. Un abrazo muy grande. Y cualquier cosa, ya sabéis que Golstalgia es vuestra casa. Así que nada, nos vemos mañana. Estaréis con Sagra, o mejor estoy yo de fondo, y conmigo seguro el jueves. Así que un abrazo, un beso muy fuerte y nada, hasta mañana.